Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
hacia la fe de los padres, de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres, de
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de nuestros mensajes de nuestro profeta Elías, que vino en la escena, que estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste. Nuestro Padre Celestial reveló a los pequeñitos que quieran aprender. Eso fue Apocalipsis 17. Y en esta tarde queremos continuar con la lectura y vamos a pedir primeramente la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde. Muchas gracias, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, por una oportunidad más, Señor, por habernos enviado a existencia en este último tiempo, Padre. Para ti hubiese sido muy fácil enviarnos de existencia en otros tiempos, pero tú decidiste enviarnos en este último tiempo, Señor. Un mensaje glorioso que tú enviaste, Señor, eso fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas, oh Padre amado, razón que el mundo no quiere reconocer, porque se han metido en su uso denominaciones, en sus concepciones, oh Padre, en sus tradiciones, en sus dogmas. Pero tú enviaste un mensaje glorioso para sacar de ese Babilonia, oh Padre, y este mensaje a través de nuestro profeta Elías, que vino en la escena, ha dejado estos alimentos gloriosos para águilas de este último tiempo, Padre amado. Mensajes acumulados, Señor, más de 1200 mensajes que vino en la escena, oh Padre. Razón que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, en gratitud a eso nos acercamos humildemente, Señor, para ver qué podemos hacer por ti, oh Padre. Oramos, oh Padre, que tú nos bendigas en esta tarde, y los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que va a lecturar, Señor. Te lo pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a la lectura de un nuevo mensaje, y siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nos corresponde mensaje El Pájaro Raro. Servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, el día 31 de mayo del año 1964. Iniciamos a mucha honra la lectura en los primeros párrafos. Dice uno: oremos, Señor Jesús, que cuando salgamos de esta mañana podamos decir que nuestros corazones ardían dentro de nosotros porque Él nos ha hablado por el camino. Te agradecemos por esta grandiosa oportunidad que se nos ha presentado de poder reunirnos aquí con estas personas, tus hijos, y de disfrutar de estos momentos de compañerismo. Y rogamos, Padre Celestial, que tus bendiciones reposen sobre nosotros mientras viajamos a diferentes lugares y conocemos a otros. Te agradecemos por cada testimonio de esta atmósfera cristiana tan fina aquí esta mañana, y por todos estos que han estado por mucho tiempo en este camino, y por este joven que acaba de cruzar el Jordán para ver lo que verdaderamente significa vivir. Todos nosotros podemos apreciar eso, Señor, al saber que una vez nosotros también nos encontrábamos en el otro lado. Pero ahora, no más de la vida vieja, está allá en Egipto. Te rogamos ahora que bendigas nuestro compañerismo unido mientras leemos tu palabra, y habla unas cuantas palabras de esta gran palabra de Dios en la que todos nosotros creemos. Y bendícela en nuestros corazones ahora para continuar el servicio. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 2. Hermano Leo, hermano Ginny y peregrinos, yo considero esto uno de los más grandes privilegios que he tenido al venir aquí para ver por mí mismo lo que ustedes tienen aquí en estos terrenos. He sido bendecido al cruzar el pequeño arroyo allí y ver este terreno. Y yo, una vez cuando el hermano Leo grababa las cintas, le dije que seguramente había algo mayor en la vida para él que grabar cintas. Y desde luego, grabar cintas es algo que debemos hacer porque nos ha bendecido. Pero hay algo más. Todos nosotros estamos hechos para hacer cosas diferentes. Y al venir aquí en esta mañana y mirar esta pequeña Jerusalén tan fina situada aquí,
una pequeña, lo que llamé Josén, creo yo, como llegamos esta mañana. Recuerden que Josén fue uno de los lugares donde ellos adoraban, uno de los lugares donde fue colocada la tienda. Y al encontrar a viejos amigos y nuevos, y el tener este tiempo asignado a nosotros, yo simplemente parece como que uno sencillamente no quiere irse. Hay algo que quiere tenerlo a uno. Entiendo. El por qué ustedes quisieran quedarse aquí, ven, es algo que lo agarra a uno. Párrafo 3. No creo que yo haya estado en una adoración y compañerismo más dulce, así como estos cantos y demás, a tal punto de que me senté allí y mordí mis labios y sacudí mis pies, tratando de aguantarme para no gritar. Cuando escuché esas alabanzas antiguas siendo cantadas de la manera en que pienso que deberían ser cantadas y que son cantadas en el Espíritu, ahora eso es lo que nosotros, Pablo dijo, si canto, cantaré en el Espíritu. Ahora, yo no puedo imaginar al Espíritu cómo estar gritando a lo máximo de nuestra voz. Yo pienso que el Espíritu de Cristo es amor y ternura y paz, eso trae algo a nuestras almas, eso nos alimenta. Yo pienso que allí, así es como deberían cantarse esas alabanzas. Párrafo 4. Y al estar aquí con ustedes, un pueblo dedicado a una causa, la causa de Cristo. Sencillamente hay muchas cosas que yo pudiera decir que el tiempo no me lo permitiría. Yo vine para, pensé, bueno, iré a visitar al hermano Lee y a la iglesia allá. Y la porción del cuerpo de Cristo que está esperando por su venida y una parte de la novia que está peregrinando aquí. ¿Y cómo es que ustedes se han apartado de las cosas del mundo y vinieron aquí para vivir de esta manera? Yo estaba pensando, aún el pequeño arroyo, ustedes ya están de este lado del Jordán, ustedes están en la tierra aquí, ustedes han venido en un éxodo saliendo del mundo para entrar a un lugar donde pueden congregarse y adorar a Dios, realmente conforme a lo que les dice su conciencia, dicta su conciencia, perdón. Y eso es lo que nosotros creemos, como una democracia, como una nación. Nosotros creemos esta misma cosa que todo hombre puede adorar, y es una lástima que no tengamos más como esto. Bien, correcto. Donde el mundo estuviera en su lugar y que el pueblo de Dios esté en su lugar, donde podemos tener esto. Párrafo 5. Y ciertamente tengo, si yo dijera amén y saliera por la puerta, diría que para mí vale la pena conducir hasta acá, o incluso hacer que mis hijos vinieran aquí para sentarse bajo una atmósfera como esta, porque es siempre la atmósfera lo que produce los resultados. Ustedes pueden colocar una semilla allá en la tierra. No importa cuánto esa semilla esté germinada y la pongan allí, tiene que tener una atmósfera para que la haga vivir. ¿Ven? Ese sol tiene que llegar a cierta fuerza antes de que puedas llevarle a cierta atmósfera. Y un huevo tiene que tener una atmósfera o no saldrá del cascarón. No importa qué tan fértil esté, tiene que tener esa atmósfera. Párrafo 6. Y pienso que en un grupo así, cristianos salen del cascarón, nacen en una atmósfera como esta. No importa dónde yo vaya a visitar, el mundo frío, los campos misioneros y demás, yo aún pudiera cerrar mis ojos y pensar en esta atmósfera. Esto me hace recordar de cuando era apenas un muchacho predicador y estaba empezando a salir. Teníamos grupitos que se reunían de casa en casa. Nosotros también nos separamos de las cosas del mundo. Eso fue lo que hizo mi corazón de la manera que es hoy, enamorado de Cristo, donde podemos habitar juntos. Creo que la Biblia dice, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite para ungir que estaba en la barba de Aarón, que bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Y se podría decir mucho. Yo tal vez el Espíritu Santo se lo interpreta a ustedes después de que yo haya ido, lo que es. Desearía poder quedarme toda la tarde y simplemente olvidarme de las comidas y de todo lo demás, solo sentarme aquí y escucharlos a ustedes cantar, bien, escucharlos cantar, hablar y testificar, eso significa tanto.
Párrafo 7. Mi hija se gradúa esta noche, o solo es el servicio de bachillerato esta noche, y tengo que regresar rápido. Yo no sabía que este iba a ser el servicio de bachillerato hasta apenas anoche. He estado un poco ocupado y no me había percatado. Al conversar con el hermano Leo y con el hermano Gini, cuando ellos vinieron a verme, yo había anhelado la hora de estar aquí. En verdad, pensando, oigo a las personas decir, pues ellos tienen un terreno hermoso donde instalan remolques habitables. Ellos están a un lado y el mundo está en el otro. Y de este lado, todo lo que hay son vidas consagradas y demás. Pensé, me gustaría ver eso, quisiera ver lo que es realmente. Y todos ustedes son bendecidos al estar aquí. Párrafo 8. Deseo leer un solo versículo de la Biblia y pienso que el solo leer este versículo bastará para hacer el servicio completo. Pero al venir aquí, tenía unos pocos comentarios que pensé en traer. No me llevará sino apenas unos cuantos minutos y entonces me gustaría traer estos comentarios para lo que siento ahora. En el libro de 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 11, me gustaría leer esto. Pablo hablando. Me he hecho un necio al gloriarme, y vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Me gustaría, si es que llamara esto un texto, yo creo que el Espíritu Santo está entre nosotros, y nosotros no sería solo por leer una escritura. Él, de eso es del que Él vive. Y toda palabra es dada por inspiración y es apropiada para el tiempo. Ella nunca termina, es como una cadena, sigue adelante, nunca termina la escritura. Párrafo 9. Y pensé, mientras leía esto y pensaba en este lugarcito aquí, esto me vino a la mente. Pablo diciendo, me he hecho un necio. Ven. Ahora, esa es una cosa muy extraña para que lo diga un apóstol. Me he hecho un necio. Ahora, un necio es una persona que realmente no está en su mente cabal. ¿Y cómo diría este apóstol una cosa como esta? Me he hecho un necio. Y entonces, al pensar en este grupo, sin duda que a los ojos de la gente del otro lado, ustedes se han vuelto unos necios. Ustedes se han vuelto lo que nosotros llamaríamos hoy el pájaro raro. Sin duda que la gente piensa eso de ustedes, y recuerden que en el otro lado ellos también son pájaros raros, ¿ven? Así que ustedes tienen que ser locos para alguien, y yo prefiero ser un loco por Cristo, ¿ven? Yo sería un... Dios dijo que su pueblo era un pueblo peculiar, raro, escogido, elegido, un sacerdocio real ofreciendo sacrificios espirituales a Dios, es decir, los frutos de nuestros labios, dando alabanza a su nombre. Amén. Párrafo 10 por último. Hace algún tiempo, este pequeño sentido del humor, espero que no rompa el espíritu tan fino que hay aquí, acaba de venir a la mente un hermano llamado Troy, de los hermanos de los hombres de negocio del Evangelio Completo. Estaba contando al respecto. Yo estaba pensando en esto para beneficio de este cantante joven aquí que acaba de venir al Señor. Cuando él estaba trabajando él es carnicero y estaba trabajando en una carnicería, y este que estaba allí era un alemán, y él continuamente le habla acerca del Señor. Y este alemán no sabía hablar inglés muy bien, así que él dijo, pues ven a la reunión. Dijo, tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Así que este holandés quería que él supiera que él era luterano. Ven ustedes, él estaba bien, él era ven a visitarnos en alguna ocasión. Y entonces se encontraron con un montón de, quizás, pájaros raros, también como nosotros los llamamos, ven ustedes. Y esa noche este hombre alemán recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y al día siguiente él estaba cortando carne y hablando en lenguas y cantando. Él estaba disfrutando de un verdadero jubileo. Y entonces al poco rato el jefe de la fábrica pasó por allí y le dijo, Henry, dijo, ¿qué te sucede? Él dijo, oh, gloria a Dios, dijo, yo fui salvo. Y él dijo, pues, dijo, ¿a dónde has estado?
Dijo, tú debes de haber ido a donde ese montón de locos, dijo él. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado El pájaro raro, servicio realizado en Prisco, Arizona, Estados Unidos, el día 31 de mayo del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El pájaro raro. Párrafo 11. Él dijo, sí, gloria a Dios, dijo. Yo estuve allá donde ese montón de locos. Él dijo, ¿sabe? Si usted no tuviera las tuercas, la palabra nut también significa tuerca en inglés, dijo. Si usted agarra un automóvil que viene por la carretera y le quita todas las tuercas, usted no le queda más nada que un montón de chatarra. Eso es más o menos correcto. Quítele usted las tuercas a cualquier cosa. Ahora, se necesita de eso para mantener la cosa unida. El mundo llega a tal lugar, llega a estar en un desorden. Y la iglesia llega a estar tan envuelta en mundanalismo y denominacionalismo y demás, a tal grado que a veces se necesita de una tuerca para mantener la cosa unida. ¿Correcto? Si nosotros no las tenemos, entonces no las tenemos. Nosotros no tenemos la iglesia. Ahora, pensemos en este tema solo por unos momentos. Pablo dijo, me he hecho un necio o un loco por... Ahora, uno tiene que ser un loco para alguien. Uno o puede ser un loco para el mundo o un loco por Cristo. Un día en California iba caminando por la calle y había allí un hombre. Él tenía un letrero frente a él, así que decía... Yo soy un loco por Cristo. Y en espalda tenía un letrero que decía, ahora, ¿usted loco por quién estás? ¿Ven? Así que le preguntamos al respecto. Él dijo, usted tiene que estar loco para alguien. Así que Pablo aquí había escogido ser un loco por Cristo. Y ustedes pueden imaginarse cómo pensaba el mundo acerca de él en ese tiempo. Y no solo el mundo, sino la iglesia. Ese hombre había sido entrenado para ser un sacerdote. Él fue entrenado bajo Gamaliel, uno de los eruditos y maestros más grandes de aquel día. Y cuando él tenía quizás, digamos, su licenciatura en filosofía y letras y su doctorado, y ya estaba listo para ser llamado a entrar al sacerdocio, y quizás algún día con la posibilidad con el entusiasmo que tenía este joven. Y entonces cambiar eso de repente, todo por causa de que algo sucedió. Él se encontró con Cristo en el camino a Damasco. Y ustedes, para el mundo, él era un loco. Y entonces, para el mundo, él era un loco. Y para la iglesia, él era un loco. Para la iglesia denominacional, él realmente era un loco. Eso fue lo que él dijo aquí, que él se había vuelto un loco. Él era un loco para aquella gente, pero él fue el instrumento que Dios utilizó para mantener la iglesia unida, para mantener el cuerpo, como estaba en aquel día, unido. Él se había convertido en un loco por esa causa. 13. Podemos imaginarnos a Noé, como cantó aquí el hermano acerca de él. Dios envió su amor en las alas de una paloma. Yo siempre he deseado encontrar a alguien que pudiera tocar eso. Quería hablar sobre eso. Una vez leí una historia de unos soldados que estaban acorralados por el enemigo. Los alemanes en la Primera Guerra Mundial los tenían acorralados. Y ellos tenían a una palomita mensajera para que llevara un mensaje.
Esa es una cierta especie de paloma, por supuesto. Es un tipo específico de paloma. Y cuando ellos le colocaron el mensaje a la palomita, ella voló en el aire y las balas disparándole por todos lados, porque ellos sabían lo que era. Le quebraron la pata. Sus patitas estaban colgándole inválidas y las plumas de las alas habían sido desprendidas a balazos. Ella se viraba de lado y todo a través del aire, pero cayó exactamente en el campamento donde debía llegar y ellos recibieron ayuda. Ustedes saben a lo que me refiero de allí en adelante, ¿ven? Así que un día nosotros también estábamos en esa clase de condición, ustedes saben, y él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestra iniquidad, pero el mensaje llegó aquí a pesar de todo. Él trajo el mensaje a nosotros, Noé, en sus días. Puedo imaginarme a un hombre en su calibre, un profeta que fue vindicado por Dios, y un día Dios le habló a él. ¿Qué cosa más extraña fue eso en una gran edad científica? Quizás podían disparar hacia la luna con su radar y podían construir una esfinge y la pirámide. Y Dios le habló a él y dijo, Noé, va a llover agua del cielo. ¿Podrían imaginarse a un hombre de su calibre, un profeta del Señor, salir con un mensaje tan tonto como ese y decir eso? Recuerden que en aquellos días no había llovido nunca desde los cielos. La Biblia dice que Dios regaba la tierra por medio de riegos de los canales y demás manantiales. No había llovido ni una sola gota de agua. No había agua allá arriba. Y ellos podían probar que no había agua allá arriba. Y entonces salió un hombre con un mensaje. No solo eso, sino se separó del resto del mundo. Él llegó a ser un loco para el mundo, ¿correcto? Él fue un loco para su edad. Como un hombre con un mensaje tan loco, trataría de sacar a un pueblo para meterlos en un pequeño remolque habitable o en una arca o lo que fuera que ellos estaban construyendo allá arriba. Y él realmente era un hombre tonto. Pero, ¿qué hizo él? Al hacerlo, él fue el loco que salvó a la iglesia creyente de ese día. Sí, señor. Eso fue lo que sucedió. Él tenía que sacarlos a ellos del mundo. Pero estaba preparando un lugar al cual él sabía que Cristo podía venir y los tomaría. Él llegó a ser un loco. ¿Podrían imaginarse a Moisés en su día, un hombre yendo allá entre un gran intelectual? Ellos conquistaron el mundo en aquel tiempo. Y me supongo que sus cosas científicas y sus artes y cosas verdaderamente excedían a las nuestras hoy. Y eran maestros del arte y maestros en la construcción y demás. Y las grandes cosas que ellos hacían en aquel entonces, en aquel día. Y pudieran imaginarse a un hombre viniendo por allí y diciendo que él se encontró con un Dios en quien ellos ni siquiera creían, en una zarza ardiendo. Y él fue allí, siendo un militar, para comenzar, y habiendo sido entrenado en todas las maniobras del mundo militar. Y encontramos que él fue allí con un palo en la mano para tomar y librar a un pueblo, sacándolo de una nación que tenía cautivo al mundo. 17. Pues para Faraón, él era un loco. Eso es todo. Él estaba loco. Dijo, dejen que lo haga, que siga delirando. Él se declarará demente. Pues miren, realmente para Faraón y su gran mundo científico, él era un pájaro raro. Él era un loco para ellos. ¿Ven ustedes? Él lo era. Pero, ¿qué hizo él? Él libertó al pueblo debido a que él era enviado por Dios. Se requirió, se requiere de algo peculiar,
algo que es diferente al resto del mundo. Vean, el mundo está tan enfocado en sus grandes logros científicos y demás cosas. Y cuando un hombre es dirigido por Dios a hacer algo que es raro para eso, él se convierte en un tonto. Él está loco. Pero vean, se requiere de algo así para mantener la cosa unida. 18. Ahora, pensamos en Elías en sus días, cuando Acat e Israel en ese tiempo tenían a toda nación bajo los cielos, temiéndoles a ellos bajo este reinado de Acat. Y Acat era un gran hombre, era un día tremendo, algo parecido a lo que tenemos hoy. La iglesia era a donde se veían las modas, ¿ven? Era la pintura de Jezabel y la mundanalidad de Acat, y comprometiéndose y derribaron los altares de Dios. Oh, con tal de que uno sirva a un Dios, ¿qué importa? ¿Ven? Iremos a las imágenes de acera y ustedes pueden servir a cualquier Dios que deseen. Más o menos así es hoy, ¿ven? Puras modas y vestidos y ropas y cosas del mundo. Y oh, si tú quieres pertenecer a esto, pertenecer a esto, pertenecer a esto, pertenecer a aquello, está bien, ¿ven? Con tal de que vayas a la iglesia, eso no importa. Sí, importa a lo que yo pertenezca y a qué Dios sirvo y cómo yo le sirvo. Él tiene una manera para que yo le sirva a Él. Él tiene eso escrito aquí, en esta palabra. Y esa es la manera en que debemos servirle a Él. ¿Ven? Ahora, sí importa. 19. Pero cuando Elías salió allí con tal mensaje como el que él tenía, ¿pudieran imaginarse? Él llegó a ser un loco para Faraón, o para, discúlpeme, para Acat. Él llegó a ser un, separándose a sí mismo. Pero vean, habían 7.000 entre esa gente, ¿ven? Que podía ser salvos, ¿ven? Y él fue por ellos. Él tuvo que convertirse en un loco para el mundo, para poder alcanzarlos a ellos. Igual Noé tenía que convertirse en un loco para el mundo, para poder alcanzar 8 almas consigo mismo, ¿ven? Él tuvo que convertirse en una clase de persona rara. Párrafo 20. Amós, en los días cuando él trajo su mensaje y profetizó, nos damos cuenta que cuando él llegó a Samaria, la cual había estado entregada al mundo, las mujeres en las calles se habían convertido casi en una prostitución pública. Y las modas era una Hollywood moderna. Cuando este hombrecito desconocido, calvo, se levantó sobre la montaña una mañana y la vio en pecado, y pues me imagino que su corazón casi desfalleció. Lo único que él había conocido, él había sido un labrador. Él realmente no era. El Señor simplemente le dio este mensaje y lo envió para allá. Él no tenía patrocinio. Él no tenía nadie que lo respaldara. Pero él fue guiado por Dios a ir y llevarle este mensaje al pueblo y a llamarlos para que salieran del juicio. Y ahora, me supongo que Amós llegó a ser un pájaro raro para la gran edad científica y edad de encanto, algo así como hoy. ¿Ven? Él llegó a ser un tonto y ellos no querían tener nada que ver con él, pero no obstante, él tenía, así dice el Señor, ¿ven? Y él libertó lo que podía ser libertado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina, Dios lo bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El pájaro raro, servicio realizado en Prescott, Arizona, Estados Unidos, del día 31 de mayo del año 1964. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 21 al 33. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje.
El pájaro raro del año 64-05-31, párrafo 21. Juan el Bautista, cuando él vino en sus días, aquel mundo religioso, salir de un desierto como este, saliendo de las rocas y demás cosas que había en el desierto de Judea. Él no estaba vestido como un sacerdote. Él usaba la ropa rústica de un trabajador, quizás con una vestidura alrededor de él. No era un gran maestro de seminario teológico o así por el estilo, pero él era simplemente un hombre común y corriente que podía trabajar con sus manos o cualquier cosa. Cuando él vino saliendo del allá del desierto y envuelto en pieles de ovejas, él tenía así, dice el Señor, pues sabía que el tiempo del Mesías era entonces. Él pudo identificarse plenamente en la palabra de Dios. Él dijo, porque recuerden, él se identificó en Malaquías capítulo 3, ¿ven? Como el mensajero que precursaría la venida del Señor. Él sabía que esa venida estaba cerca, que él tuvo que salir. Bueno, la gente pensaba que él era un loco. Le decimos hoy, la razón por la que escogí esa palabra loco es porque suena fuerte. Pero sin embargo, ella es una buena palabra para lo que quiero usarlo. Debido a que esa es la manera como la expresión callejera la usa hoy día. Un loco común y corriente, lo llamaríamos. 22. Bueno, aquí está Juan el Bautista. Él sencillamente permaneció allá en ese desierto, predicando sus pequeños sermones de arriba abajo allí, en el Jordán, caminando de arriba abajo por las riberas del río, clamando, la hora está a la mano, salgan y sepárense, viene el Mesías. Pues me imagino que los sacerdotes y todos ellos, él se había convertido en un loco regular. Eso es todo, vean, eso era todo lo que él era, un pájaro raro, y los que le siguieron se convirtieron en pájaros raros. Sencillamente eran unos locos. ¿Sabían ustedes que nuestro Señor fue declarado igual cuando él vino un hombre loco? ¿Ven? Él no entró a las ciudades y a sus grandes, ni se unió con las grandes organizaciones y demás. Él estaba llamando a un pueblo, él estaba llamando a salir, y él fue considerado un loco regular por los religiosos de su día. 23. Así como fue Pablo en su día, un hombre entrenado y sin embargo quisiera la cosa que hizo, separarse del resto del mundo y de las denominaciones y tratar de llamar a un pueblo. Él fue un apóstol a la iglesia gentil, él es nuestro apóstol. Sabemos eso, la iglesia gentil. Él fue el loco que sacó a la iglesia gentil del paganismo romano y de la adoración pagana de aquel día. Martín Lutero, él fue un loco para la iglesia católica, ¿ven? Pudiera imaginarse a un sacerdote que había botado todas sus enseñanzas de la iglesia y rehusó ministrar la comunión porque la iglesia había dicho que eso era el cuerpo de Cristo. Y él sabía que las monjas y los demás habían hecho ese kosher así. Él sabía que eso no era Cristo, eso era un pedazo de pan, ¿ven? Una pequeña hostia de azúcar. Y él sabía eso, que eso vino, no era ninguna sangre literal de Cristo, únicamente la representaba. Así que él la tiró al suelo y en su convicción sincera, y no quería más nada que ver con ello. Ven, él había terminado con aquello. 25. Ahora, probablemente la iglesia católica dijo, oh, déjenlo en paz, miren qué grupo tiene él allá. ¿Qué es él? Él simplemente tiene un falso. Y nosotros una iglesia grande, eso es todo lo que es solo una cosa. Pero vean ustedes, él era loco, ¿ven? Que estaba manteniendo la cosa unida, ¿ven? En la reforma, él produjo la reforma. Como fue que después de que se organizó y llenó un lugar, y después de su muerte y de que el mensaje que él predicó había llegado a su fin, la iglesia entonces se volvía tan fría y almidonada nuevamente, que Dios levantó a otro loco, cuando llamado Juan Wesley, correcto. Bueno, él fue un loco para la iglesia anglicana, ¿ven? Pero, ¿qué hizo él? Él salvó el mundo, la iglesia que estaba en el mundo. Debería decir, él salvó a la iglesia que estaba en el mundo. ¿Cómo? Al convertirse en un loco, correcto. Él la salvó. 26. ¿Qué entonces? Ahora, entonces seguimos después de su tiempo. La gran edad wesleyana pasó. Y luego tuvimos a los bautistas de Juan Smith. Luego tuvimos a Alejandro Campbell y después tuvimos a Buddy Robinson de los Nazarenos. Finalmente,
aquello siguió desprendiéndose, alejándose del original. Y entonces Dios levantó otro montón de locos, Pentecostés. Y ellos se convirtieron en locos para la gente. Ellos son locos para el mundo. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron un gran trabajo, ciertamente que sí. La edad pentecostal, 27. Ahora bien, yo creo que es hora para que se les levante otro loco. ¿No les parece? Yo creo que es así, que es casi. Pentecostés ha hecho lo mismo que hizo el resto del mundo, pero es hora para que venga otro loco, ¿ven? Así que tenemos que apartarnos a este loco de la ribera. ¿Entiende lo que quiero decir? Y la gente piensa que somos tan raros y peculiares por la manera en que nos apartamos, así como están ustedes aquí. Y nosotros no estamos divididos, nosotros somos uno, ¿ven? ¿Ven? Somos así porque nos hemos separado del mundo. El hermano Leo guió a venir aquí y allá. Usted tuvo hijos que tiene que ser criados, ¿ven? Usted tiene mujeres, mujeres, damitas aquí que no quieren andar en el camino del mundo. Usted no, usted tiene hombres aquí de edad avanzada y jubilándose. Ellos quieren un lugar donde pueden establecerse y sentirse en casa. Ustedes habitan entre su propia clase de gente. Bueno, y vean, yo pienso que Dios puede levantar algo para cuidar de eso. ¿No les parece? Yo creo eso con todo mi corazón, que Él hace eso. 28. Ahora nos damos cuenta de que ya es hora. Fíjense, el loco o la tuerca fue siempre lo que nos unió, así como los americanos hoy día. Encontramos tanta mundanalidad y cosas en nuestras iglesias y denominaciones y demás. Permitan que algo se levante con la palabra. Vean, ellos se van al credo y no a la palabra. Y permiten que algo se levante con la palabra. Ustedes saben, usted dice, bueno, la gente piensa que usted se separó. Yo hablé con su pastor aquí y nuestro hermano Leo y alguien dijo, bueno, ¿por qué usted no viene y se une a esto y se une a aquello? Él dijo, no, no, ven, él está rendido totalmente a una sola cosa, la palabra, ven, a la palabra, ven. 29. Bueno, fíjense ahora, si ustedes, si existe una tuerca o un loco que es enviada, tiene que haber un tornillo que encaje en ella, ¿correcto? Miren, Dios envía tuerca o locos. ¿No creen ustedes eso? ¿Ven? Explicaré esto en un momento. Pero para aclarar un punto, tiene que haber un tornillo y ese tornillo tiene que tener rosca para encajar en la tuerca. Yo estoy muy contento de tener rosca para la palabra. Estoy muy contento de que hay un tornillo que tiene la misma roca y qué hará? Sacará a la novia del mundo. La pondré aparte de para algo diferente. Sí, amigos, tal vez seamos unos locos para las cosas del mundo, pero solamente estamos atrayendo a aquellos que tienen rocas para esto. 30. Noé tenía roscas en su día y el resto de los profetas, y así a través de las edades. Y los hombres justos tenían rocas porque él lo envió. ¿De qué serviría tener un tornillo o una tuerca si no tuviéramos un tornillo donde enroscar? ¿Y qué hace un tornillo y una tuerca juntos? Vean, es para unir algo, ¿ven? Y son los poderes atrayendo de Cristo que nos sacan de las cosas del mundo, ¿ven? Y entonces tenemos compañerismo con el gran ministerio de Pablo que dijo, me he hecho un necio. Así que cuando la gente piensa que usted es raro, ¿ven? ¿Ven dónde está usted parado? ¿Ven? Usted se ha convertido en un necio o loco para ellos, para que usted puede ser atraído por el poder de Dios, para lo cual algo dentro de usted, algo en su corazón, lo enroscó. Lo enroscó. 31. Si yo preguntara en esta mañana, ¿quién es metodista, bautista, pentecostal, de la asamblea, esto, aquello y lo otro? Habría toda clase de manos que se levantaría aquí, y 40 y 50 personas, ¿ven? Habría tantos así, todos diferentes, pero ¿qué los hace a ustedes sentarse aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Ven? Es debido a que ustedes fueron atraídos hacia algo, ¿ven? Y cuando eso empezó a venir, tuvo sentido para ustedes. Si usted tratara de poner una cierta rosca sobre un tornillo, una cierta clase que no encaja, eso no tiene sentido para usted. Vea, eso no cuadra, ¿ven? Pero cuando viene algo que encaja perfectamente, eso lo jala a usted desde Chicago, desde New Orleans y de donde sea que usted venga.
a venir aquí, ven y ahora ven. Usted se convirtió en un pájaro raro, seguramente para el mundo, pero no deje que eso le moleste, ven. No deje que eso le estorbe. 32. Ahora usted preguntará, ¿cómo sé yo que soy de la rosca correcta? Vigile la palabra, ¿ve? Y usted sabrá si tiene la rosca correcta, si estamos locos por Cristo o si estamos locos por el mundo. Ahora, el mundo también ha recibido su loco, exactamente. Tenía una cosita a notar aquí que quería, no quería que se me olvidara. Y nosotros, dice aquí, nos hemos convertido en tornillos, tuercas para el mundo. Así es, para que podamos mantener el reino de Dios unido sobre la tierra. ¿Ven? El reino de Dios unido. Muy bien. 33. Recuerden, el mundo, ellos, el mundo de afuera, ellos también tienen sus locos. Satanás les da a ellos un loco en los días de esta cosa tan tremenda. Miren, todo se va desarrollando, el pro y el contra. ¿Ven? Ahora, en los días de el mundo tuvo un loco y ese fue Faraón. En los días de Moisés hubo, ¿ven? Tenían que haber. El diablo también tenía sus locos. Bueno, allí estaba Faraón. ¿Ven? Ahora Israel y Moisés parados allí. Debía sacar a ese pueblo. Era un loco para Faraón, pero Faraón. Pero Faraón también era un loco para ellos, ¿ve? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos y finalizando la lectura de este glorioso mensaje, El Pájaro Raro, servicio realizado en Precoz, Arizona, Estados Unidos, del día 31 de mayo del año 1964. En los párrafos 34 dice, así que tiene que ser de esa manera. Usted es un loco para alguien. Yo estoy muy contento de estar enroscado en la palabra. Ustedes no. En esa rosca, alguien enseñará eso. Acab, él era un loco. Así es, para Elías y los 7000, todo su grupo allí. Jezabel en todos sus finos y lujosos esplendores y cosas que ellos tenían allá. Eso era una locura para esos 7000 que no habían doblado su rodilla ante Baal. E igual fue Elías, un loco para ellos. Ven, la misma cosa. Encontramos que en los días de Herodes, Juan era un loco. Y Herodes también era un loco. El mundo tuvo uno, muy bien. En los días de Jesús, era un loco para el mundo y para Pilato. Bien. Pero Pilato también fue un loco al rechazarlo a él. Correcto. Bien, él no tenía roscas. Él tuvo una oportunidad. Pero cuando él tuvo su oportunidad de aceptarlo, él quería alguna clase de payaso, alguna clase de truco, alguna clase de magia, como sacando un conejo de un sombrero, ustedes saben, o algo. Él dijo, oh, quiero verte hacer unos trucos. Ustedes saben, o algo así. Él mismo era un loco. Ven, él tuvo una oportunidad para recibirlo, pero no lo hizo. 35. Los saduceos también y los fariseos era la misma cosa en aquel día al no aceptar a Pablo, aquel que había dicho que él se había hecho un necio o loco para el mundo. Ven. Pero la iglesia también tiene sus locos. Ven. Y el mundo tiene sus locos. Cristo tiene los suyos. Ven, ahora, ¿de quién son ustedes? La única manera en que ustedes pueden saber, usted dice, ¿cómo sé yo que esto es correcto, hermano Branham? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, él aún es la palabra. Así que si estamos enroscados con eso, ven. Aunque seamos locos para el mundo, si estamos enroscados en la palabra de Cristo y Cristo lo está mostrando, cuando Él lo está jalando para unirla, vean, uniendo a su iglesia, que ellos se levanten y hagan lo que quieran. Párrafo 36. Ahora, Jesús en Mateo 24, 24 dijo que estos dos grupos serían tan parecidos en los últimos días que engañarían a los mismos escogidos, si fuere posible.
Incluso la gente que alguna vez estuvo en Pentecostés, para ustedes, los que salieron de Pentecostés, ven, cuando ellos se organizaron y se fueron allá en esos grupos así, y ustedes se apartaron de eso, vean, la Biblia dice que engañaría, si fuere posible, a los mismos escogidos. Ven, a los mismos escogidos, esos son los que son elegidos para hacer esto. Esos, noten el tornillo. No vengan y digan, oh, allí está un loco. Ven ustedes, vean, él tiene un ser. Él tiene que, cuando las roscas son hechas en el tornillo, tienen que ser hechas igual en la tuerca. ¿Entienden lo que quiero decir? Tiene que encajar, ven. Y por lo tanto, el elegido, ven ustedes, no enroscará con ninguna otra cosa, solamente se unirá a Cristo. Ven ustedes, es la única cosa que encajará. Ven, y es allí donde nos encontramos hoy. Gracias sean dadas a Dios. Muy bien. 37. Ahora, nos damos cuenta también que el mundo tiene a su loco. Y saben, hay tanto que pudiera decirse, no tenemos el tiempo para decirlo desde luego, pero este es pensamiento para ustedes. Me fijé en este grupito de damas tan fino que cantó allá hace unos momentos. Oigan, ojalá tuviera yo esa canción. Grábenme eso en una cinta, ¿quieren? Estas canciones, cuando todos ustedes cantan aquí, graben una canción en algún momento. Yo les pagaré la cinta, ven. Me gustaría tenerla, ven. Eso fue hermoso, esa adoración verdaderamente dulce de esa manera. Ahora, ¿saben? Las jóvenes, las mujeres de hoy, ellas, lo que supuestamente se llama cristianas, las mujeres que asisten a la iglesia, ellas querían algo que las satisfaciera. Ellas sabían que ellas no lo estaban obteniendo. Un solo asistir a la iglesia, con solo asistir a la iglesia. Pero ellas querían mantener su testimonio a pesar de todo. Ven, ellas querían mantener su testimonio. Yo soy metodista, bautista, soy cristiana, lo ven. Ellas querían despojarse de su ropa. Ellas querían usar pantalones cortos y bikinis, o como les llamen, y todo lo que ellas pudieran ser, ver. Ellas querían hacer estas cosas. Ellas querían tener un corte de pelo como los hombres y hacer estas cosas. Así que ellas querían hacer eso. Ven. Y, sin embargo, ¿alguna vez pensaron ustedes por qué ellas lo hicieron? Jesús dijo, esos dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos. Eso tiene que cumplirse. Ven, ven. Así que ellos querían hacerlo. Ellas no obtuvieron. Párrafo 38. Un humano tiene que adorar. Usted tiene que adorar algo. Usted es sencillamente, está en usted, adorar. Así que un humano tiene que adorar algo. Ellos no tenían adoración en su iglesia y entonces Dios les levantó a un loco. Elvis Presley, Padre Buyune. Ellos aún mantienen su testimonio. Elvis Presley, un pentecostal, Paz Boni, uno de la iglesia de Cristo. Vean, absolutamente unos locos para así cumplir las palabras de Jesús aquí. Serían tan parecidos que engañarían a los mismos escogidos si fuere posible. Aún mantienen, cantan himnos el domingo y bailan a la roca y el rolero. El lunes, ven, para nosotros eso es una locura, ven, verdaderamente que lo es. Párrafo 39. Ahora, pero vean ustedes, allí él tenía a unas mujeres finas también que querían comportarse como damas. Ellas tenían decencia en ellas. Ellas querían ser lo que Cristo quiere que ellas sean. Así que él envía a esa persona con un mensaje que para esa iglesia a lo que ellas pertenecen es una locura. Él se convierte en un loco, pero se fija cómo es la cosa. Es que encaja perfectamente. Cuando se les habla con respecto al cabello largo y lucir como una dama, vestirse como una dama y comportarse como una dama, en vez de pararse aquí como estas jovencitas en esta mañana, párrafo 40. Yo estaba observando a una muchachita allí y sus ojos se veían celestiales. Quiero decir, vidriosos, mientras ella levantaba la mirada, así como algo que
procedía de su corazón mientras esas jovencitas cantaban. Yo pensé, oh Dios, pues, ¿qué si una estrella de Hollywood pudiera tener eso en su corazón también? Serían igual. Ven, ¿pero qué es? ¿Por qué se fueron ellas en esa dirección? Usted no podría sacar una de esas muchachas de Hollywood. Aunque le diera 10 mil dólares al día, ella no iría. Porque ella es de rosca diferente. Esa es la pura verdad. Ella es de rosca diferente. Correcto. Ustedes no podrán jalar a Leo. Ustedes no podrían jalar a Lee o a Jean y a ellos hacia alguna organización. ¿Por qué? No podrían sacarlos a ustedes para convertirlos en uno de ellos. ¿Por qué? Ustedes tienen roscas distintas. ¿Ven? Así que si usted tiene roscas, tiene que haber una tuerca en algún lado. ¿Ven? Para mantener eso unido. ¿No es correcto? ¿Ven? Entonces ya está completo. Gracias a Dios. Como dijo el holandesito por las tuercas, si usted lo las quita, se convierte en un montón de chatarra. ¿Qué tienen ustedes? Un montón de denominacionalismo, un montón de formalismo frío, nada de Cristo en ello en lo absoluto, nada de la palabra en ello en lo absoluto, solo un montón de credos y así por el estilo. ¿Y qué tienen ustedes? Sáquenlo a la tuerca y lo que tendrán será un montón de chatarra. Correcto. Nada más que leña, luego que está esperando que vengan las llamas y los castigos de Dios para juzgar y quemar algún día. Párrafo 41. Así que estoy muy agradecido en esta mañana de encajar perfectamente aquí arriba, ven, donde uno pudiera ser una persona rara de este lado del río. Incluso alguien de su familia pudieran pensar que usted es raro. Yo sé que ellos piensan que es así. He recibido cartas de ellos, ven, que decían que ustedes eran raros, eran diferentes. ¿Qué les sucedió a ustedes? Yo simplemente escogí esta cosita para hablarles a ustedes en esta mañana. Ven, seguro, ustedes son unos locos, correcto. Pero yo estoy contento de ser uno. Pero si no estoy bien ajustado con esta palabra, entonces soy chatarra. Ven, yo seré un loco por Cristo. Ven. Sí, yo recibo cartas de mucha de su gente. Algunos de ellos pasan y dicen, ¿sabe usted qué sucedió? ¿Qué? Esta persona rara, fulana de tal, fue allá e hizo esto y aquello. Yo dije, espere un momento, depende en qué usted esté enroscado. Ven, así que el Señor Jesucristo, el pastor del rebaño, mantenga siempre sus corazones enroscados en Él, que cuando el gran pastor aparezca, nosotros aparezcamos con Él, podamos orar. ¿Podemos orar? Amén. 42. Padre Celestial, en vista de que el tiempo se ha terminado, yo simplemente me di prisa. Un grupo de cristianos tan adorables y dulces y un texto tan tosco, pero en el cuarto el otro día, meditaba en lo que veía en las cartas y en lo que oía a la gente decir cuando yo, tus siervos aquí me pidieron que viniera a visitarlos y a tener compañerismo con el pequeño rebaño. Este texto tan tosco con respecto a ser un loco. Yo pensé que usaría eso para hacerles que entendieran la idea, para que ellos entendieran también lo que yo pienso. Nosotros, al igual que Pablo, nos hemos convertido en unos necios o locos para el mundo. Pero sin embargo, Señor, queremos estar tan apretados a ti y a tu palabra, para que cuando suceda el rapto, queramos nosotros estar en él. Señor. Así que ayúdanos a que nuestros corazones estén siempre unidos y enlazados en el amor de Cristo. Bendice al hermano Lee, al hermano Jim, al hermano Dalton y a todos estos hombres tan finos y a estas mujeres tan adorables que están aquí al oír sus testimonios, felices, felices, contentos de entrar al cuarto allí donde hay uno que está paralizada y ver las sonrisas. Con razón nuestro hermano Lee dijo que es como un poco de sol el venir aquí. Con razón, al ver a ese hombre que ni siquiera es un pariente de ella, pero solamente muy interesado, al grado que le han preparado un remolque habitable para que ella estuviera contenta. Vemos, Señor, que la rosca funciona perfectamente. Entrar a ese hogar y ver a alguien que realmente podría ser refunfuñada,
y molesta y antipática por cuanto no tienen la libertad de andar corriendo y bailando y comportándose y portándose mal como muchas mujeres, pero ella está contenta de estar aquí con las de su clase y de estar aquí con la palabra de Dios, donde ella puede ser predicada sin añadirle credos, solo la palabra de Dios pura y sin adulteración para adorar en espíritu. Venir a un lugar como este es un pequeño remolque habitable donde nos reunimos. Es la iglesia. Donde estuvieran dos o tres reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros sabemos que tú estás aquí, Señor, y te adoramos y te alabamos. Te ruego, Dios, que tú mantengas la enfermedad alejada de ellos. Mantén al enemigo al otro lado del río. Que este gran éxodo tal vez sea en una forma menor, pero Señor, algún día va a crecer. Y ruego, Señor, que este pequeño éxodo aquí, que tú seas con ellos, así como hiciste con Moisés y aquellos cuando cruzaron el Jordán, y Josué, cuando él entró a la tierra prometida. Y te ruego que lo ayudes, Señor, y mantenga sus corazones genuinos, fieles a ti. Y bendíceles mientras ellos enseñan la palabra. Y que ellos vivan vidas largas y felices. Y algún día, si aún estamos por aquí, Señor, viviendo en la tierra, cuando tú vengas, que venga una aclamación de este lado del río allí. Y la iglesia suba. Concédelo, Señor. Porque alguien no fue lo suficiente necio para el mundo de llegar a ser un loco, para mantenerlo unido, Señor, hasta que tú vengas. Entonces, así como Juan de la antigüedad de los días pasados, así como cantaron las damitas y ellos nos hemos separado, y cómo es que él tenía que estar solo, pero cuando él lo hizo, la iglesita que él había reunido, cuando él vio a Jesús, él dijo: mi trabajo ha terminado. Él crece y yo menguo. Padre, yo te ruego que siempre nos mantengas felices y saludables, que podamos reunirnos muchas veces más sobre la tierra, amándote y sirviéndote. Que tus divinas bendiciones reposen sobre este servicio y sobre los servicios que habrán de seguir. Y que todos vivamos de tal manera en esta vida que en la vida por venir tengamos vida eterna en aquella gran edad que está por venir, allá en aquel gran reinado milenial donde le veremos y contemplaremos su rostro y le veamos a él. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mi gente. Lamento mucho que haya tomado también un texto como ese. Ven, algo tan tosco. Pero ustedes entienden lo que quise decir. Ven, así que cuando alguien les diga que son raros, ustedes saben por qué lo son. ¿No es así? Dios les bendiga, hermanos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de la lectura. De esta manera hemos concluido mensaje El Pájaro Raro, servicio realizado en Frisco, Arizona, Estados Unidos, el día 31 de mayo del año 1964, que quede plasmado en cada uno de nuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, bendecidos por esta palabra gloriosa que nos ha llegado a nuestro corazón y agradeciendo a Dios que nos encontró en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula El Develamiento de Dios, servicio realizado o predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1964. Iniciamos la lectura, mucha honra, este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga a mis hermanos.
Iniciamos con la lectura del mensaje, el develamiento de Dios. Párrafo 1. Permanezcamos de pie solo por un momento mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Nuestro Señor misericordioso, nosotros estamos agradecidos hoy en verdad por este privilegio que tenemos de reunirnos en la tierra antes de la venida del Señor. Permite que nosotros examinemos nuestros corazones hoy por medio de tu palabra y veamos si estamos en la fe, para que podamos estar listos para eso, la hora de su aparición. Que seamos como la Escritura ha dicho que sería, arrebatados juntamente con aquellos que están dormidos y recibir al Señor en el aire y para siempre estar con Él. Te damos gracias por el verdadero espíritu cristiano que todavía está en el mundo, entre la gente, que todavía cree en ti y en tu palabra. Así que pedimos tus bendiciones sobre nosotros hoy, que tú derrames abundantemente sobre cada uno de nosotros aquello de lo cual tenemos necesidad, que podamos ser regados por medio de la palabra, para que podamos crecer, para ser instrumentos de uso en tus manos para este último día, porque pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran pastor, que estamos esperando que aparezca. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Y quiero decir que considero esto un gran privilegio en esta mañana, el estar de nuevo aquí. Y lamento que no tengamos el lugar adecuado en donde sentarse. Y vamos a tratar en esta noche de orar por los enfermos. Hoy, en esta mañana, sería un poquito difícil. Y yo iba a grabar este mensaje hoy. Yo parecía como que el Señor estaba lidiando conmigo concerniente a eso. Hace un mes o dos, y es largo. Y yo no tengo el tiempo allá en las reuniones porque nos sujetamos a 30, 40 minutos de servicio. Y entonces nosotros, debido a que la gente tiene que ir a trabajar y cosas, me di cuenta que era mejor si acortaba mis mensajes. Y ellos no tuvieron tiempo allá para grabarlo. Así que yo pensé que esperaría hasta que llegara aquí al tabernáculo y entonces grabarlo aquí. Y es un poco extenso, y yo sé que ustedes están parados, y yo voy a apurarme tanto como pueda. Y ahora ustedes no me molestarán si están cambiando asiento o lo que sea. Eso estará perfectamente bien conmigo, porque este es un día especial en el que nosotros hacemos estas grabaciones. Y así que tenemos grandes reportes de lo que el Señor ha hecho allá en el campo. Pero nosotros probablemente diremos más de eso en esta noche, cuando podamos darle más tiempo a esto, darle más tiempo. Y ahora confiamos que el Señor bendecirá a cada uno de ustedes. Yo sé que sus corazones están llenos de gozo, esperando la venida del Señor, y el mío también está rebosando al ver las cosas de la manera que están aconteciendo. Y el conflicto nacional y la gente en la condición en la que está, y ver las señales de su venida física y espiritualmente, y sabiendo que este tiempo de su aparición está tan cerca, que simplemente llena nuestro corazón con gozo al saber que vamos a ser cambiados uno de estos días. Vamos a ser cambiados de estas criaturas que somos. Ahora, creo yo, si entendí que tienen una conexión telefónica en alguna parte para que este mensaje vaya a Phoenix y a diferentes partes por teléfono. Y así que ahora confiamos que si eso es así, yo no sé. Se me dijo esto antes de entrar y todavía la gente está verdaderamente y toda la gente allá verdaderamente está gozando de buena salud. Y la gloria del Señor está sobre ellos. Y ahora vamos a abrir la palabra del Señor. Y para lo que todos estamos aquí es para gozarnos y para prestar atención a lo que estamos
Nosotros nunca venimos aquí y estamos, todos los que están presentes aquí saben que ningún hombre se sentaría así en este calor, solamente con la idea de estar aquí. Estamos aquí con un propósito y ese es caminar más cerca de Dios. Eso es todo lo que podemos hacer, es creer que el Señor Jesús está con nosotros y estamos aquí para caminar más cerca de Él. 6. Ahora, este calor es un poco duro para mí, como que me acostumbré a ese calor seco de allá de Tucson, lo cual es la humedad aquí. Ahora, nuestro calor allá es mucho más intenso que este, pero es seco. Nuestra humedad algunas veces es la 20ª parte de 1%, quizás algo así, casi como viviendo bajo una tienda de oxígeno. Pero aquí la humedad se añade a eso y lo hace a uno sentirse todo escurrido, como acostumbramos decir. Así que es difícil para uno. Yo sé eso, y ustedes, madres con pequeños bebés, y ustedes, personas paradas, ancianos y jóvenes parados, juntos como ustedes lo están. Y ahora estamos esperando que Dios los recompensará a ustedes ricamente por su sacrificio. 7. Tengo entendido que el hermano Roy Border está aquí en alguna parte. Yo oí que lo anunciaron a él, pero creo que quizás él no pudo entrar. Muy bien, ese es el administrador de las reuniones. Así que ahora también queremos anunciar que uno que solía estar entre nosotros partió para estar con el Señor esta mañana. Un hombre, el hermano Jackson de Sturgis, Michigan. Nadie sabe cómo partió él o qué sucedió acerca de eso. Él simplemente estaba muy bien y él creo que lo encontraron muerto o algo. Y yo no obtuve el detalle completo de eso. Y estamos muy agradecidos con Dios que el hermano Jackson era un cristiano. Yo no lo había visto a él por varios años. Pero él estuvo entre nosotros y él es uno de nosotros. Dios le dé descanso a su alma generosa. Al irse de esa manera, creemos que quizás eso era algo, que era tiempo para que él partiera. El Señor nunca nos advirtió de eso o a él de eso. Él simplemente partió. Fue de esa manera. Y yo quiero llamar a su esposa tan pronto como pueda y darle nuestra condolencia. Y todos nosotros queremos darle gracias a Dios por su generosa vida cristiana y lo que Él significó aquí en la tierra y especialmente para nosotros aquí en esta asamblea local. 8. Ahora, para esta noche, yo he anunciado que habrá oración por los enfermos en esta noche. Y yo hablaré más cerca de los enfermos en esta noche, pero en estos momentos entremos directamente a la palabra porque está congestionado y caluroso. Entraremos directamente a la palabra. Yo quiero leer de dos porciones de la escritura en esta mañana, extensas, para poder obtener una pequeña base para lo que quiero decir. Y ahora yo deseo que ellos retengan la cinta, el hermano Showman. Y ellos, antes de venderla, si es posible, y a mí me gustaría escucharla antes que nosotros, antes que salga al público. 9. Ahora yo quiero leer de Filipenses el capítulo 2, del 1 al 8, y de Segunda de Corintios 3, comenzando con el 6. Y seguiremos leyendo en el capítulo 4 de Segunda de Corintios. Nada más para una base. Ahora, en Filipenses capítulo 2, yo leeré primero. Antes de leer, oremos. Párrafo 10. Señor Jesús, tu palabra es verdad. Y en esta hora problemática en la que estamos viviendo, nación contra nación, pestilencia, terremotos en muchos lugares, los corazones de los hombres desfalleciendo. Temor,
Vemos la escritura en la pared. Ahora, eso es en la esfera natural. En la que todo el mundo debería ver esto, pero ahora hay una esfera espiritual también. Y vemos los grandes acontecimientos y queremos hablar de ellos hoy. Bendice tu palabra a nuestro corazón. Sabemos que no hay ningún hombre en el cielo o en la tierra que sea digno de tomar este libro, de desatar los sellos o de aún mirar en él. Pero hubo uno que apareció, un cordero inmolado, ensangrentado, que vino y tomó el libro y era digno y capaz de abrirlo. Oh Cordero de Dios, abre tu palabra a nuestros corazones hoy para consuelo. Nosotros somos tus siervos. Perdona nuestros pecados, Señor, y cualquier cosa que impidiera a la palabra salir con gran poder e influencia hoy en nuestras vidas, quítala, Señor. Cualquier obstáculo para que podamos tener un completo acceso a todas las bendiciones prometidas a nosotros por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos y recordando que hemos iniciado un mensaje titulado El Develamiento de Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1964. Continuando con la lectura de este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a leer el nuevo mensaje, el develamiento de Dios, del año 640614, párrafo 11, Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo uno mismo cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 12. Ahora, si abrimos ahora en 2 Corintios, el capítulo 3, nosotros comenzaremos en el versículo 6 y leeremos hasta el 18 y continuaremos hasta parte del capítulo 4, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijara la vista en él, en fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embocó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos,
pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como el Espíritu del Señor. Por lo tanto, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 13. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, mi tema esta mañana, yo confío que Dios revelará esto, y cada vez si ustedes, quienes adquieren la cinta y las escuchan, yo espero y confío que ustedes han recibido un entendimiento espiritual de lo que Dios ha estado procurando de hacer entender a la iglesia sin decirlo claramente. ¿Ven? Es una cosa, algunas veces tenemos que decir cosas de tal manera que pudiera reducir, pudiera causar que algunas se aparten, que algunos se vayan y que algunos lo consideren. Pero eso es hecho a propósito, tiene que hacerse de esa manera. 14. Entonces pudiera ser que algunos dijeran, ¿qué quiere usted decir que Dios intencionalmente haría una cosa como esa? Seguramente que lo hizo, él lo hace todavía. Él dijo un día, cuando él tenía miles alrededor de él, él dijo, si no coméis la carne del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué piensan ustedes que un doctor o una enfermera o cualquier persona buena e intelectual pensaría de una declaración como esa de un hombre que tuviera un ministerio como el que él tenía? Bueno, él diría, comer la carne, eso es de un caníbal. Beber sangre humana, eso es de un vampiro. En otras palabras, él quiere que nosotros seamos caníbales y vampiros y toda la audiencia se alejó de él. 15. Allí estaba una asociación ministerial con él, de 70 que habían sido escogidos, y él se volteó hacia ellos y les dijo, ¿qué pensaréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo de donde él vino? Ahora, él no explicó eso, él nunca explicó cómo. Pablo hizo eso después. Él solamente lo dijo, ¿ven? Y entonces cuando él les dijo a esos ministros esto, ¿qué diréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo de donde él vino? Sin duda que esos hombres dijeron, mira, espera un momento, oh, nosotros caminamos con él, nosotros pescamos con él, nosotros dormimos con él, nosotros sabemos que en dónde nació él. Nosotros vimos la cuna en la que él fue nacida y cómo este hombre dura es esta palabra. Y la Biblia dice, yo andando con él, ellos lo dejaron. 16. Entonces le quedaron a él 12. Él había escogido 12 y uno de ellos era un diablo. Él dijo así que él se volteó hacia ellos y nadie podía explicar lo que él acababa de decir. ¿Cómo van a comer su carne y beber su sangre? ¿Y cómo descendió él cuando él nació aquí mismo en la tierra? ¿Ven? Ellos no podían entenderlo. Entonces él se dirigió a los apóstoles y él dijo, ¿queréis iros vosotros también? Entonces fue cuando el apóstol Pedro hizo esa gran declaración. Señor, ¿a quién iríamos? ¿Ven? Porque estamos satisfechos, sabemos de seguro que tú y solamente tú tienes la palabra de vida para esta hora. ¿Ven? Y estamos satisfechos con eso. ¿Ven? Ellos no podían explicarlos. Ustedes no pueden explicar la fe. Es algo que ustedes creen y es tan sólida que no hay nada más que tomará su lugar. Por lo tanto, ellos sabían que la palabra fue escrita para esa edad en la que estaban viviendo, la edad mesiánica, que él encajaba exactamente en ese lugar. ¿Y cómo podían ellos regresar a esas iglesias frías y formales de las que habían salido? Dijeron, ¿a dónde iríamos? ¿Ven? Estamos completamente convencidos que tú tienes la palabra de vida. ¿Ven? Y ellos no podían explicarlo, pero ellos lo creyeron. ¿Ven? 17. Y Jesús dijo eso para reducir su multitud, ¿ven? Hasta que él pudiera juntar el grupo y de toda esa gente, ellos, solo 11 de ellos entendieron entonces verdaderamente quién era él.
Ellos supieron que él era Dios y solo Dios. Ahora, mi tema en esta mañana es de revelar o de velar a ese Dios. Dios siempre en cada edad se ha escondido detrás de un velo, en todas las edades, pero ha sido Dios todo el tiempo, ¿ven? Pero él mismo se ha mantenido escondido del mundo y él mismo se revela a sus escogidos, como los apóstoles en aquel día. Ahora, ese era Dios hablando en Cristo. Ahora, el hombre siempre ha sido la naturaleza del hombre, el él procuró ver físicamente a ese Dios. Él siempre ha querido verlo. El hombre ha hecho criaturas que se parecen a él. Ellos piensan de los indios adoraban el sol. Encontramos en África diferentes formas de animales y demás. Allá, los tótem en Alaska y diferentes formas en las que creen que este Dios está. Como Pablo habló allá en Atenas aquella vez, en el monte de Marte, Areópago, les dijo que eran muy supersticiosas concerniente a este Dios desconocido, que ellos sabían que él estaba allí, pero sin embargo no lo conocían. 18. Así que encontramos eso, aún en tiempo tan antiguo como Job. Job sabía que había un Dios, él lo sabía, y no hay un ser humano en su mente cabal que no sepa que tiene que haber algo en alguna parte, y ahora Job quería hablar con él. Y quiero que ustedes se fijen en la forma que Dios acogió para hablar con Job. Dios estaba velado cuando él habló con Job. Él estaba velado en un torbellino. Descendió un torbellino. ¿Creen ustedes que Dios todavía viene en un torbellino? La congregación dice amén. 19. Hay varios sentados aquí, un grupo que estuvo con nosotros el otro día cuando él vino en un torbellino. Nos había dicho el día anterior, el hermano Banks Wood y ellos, cuando él dijo, coge esa piedra, arrójala al aire y di, así dice el Señor, tú lo verás al instante. Y yo cogí la piedra estando allá arriba en la cima del monte, la arrojé al aire y la, por supuesto, al ir cayendo, eso comenzó el torbellino, ¿ven? La succión de eso. Uno tiene que hacer algo para causar que algo le siga. Jesús tomó una pieza de pan y la partió. Luego multiplicó esa pieza de pan. Él cogió agua, la vertió dentro de un cántaro. Elías, el hermano Abraham quiso decir Eliseo, cogió sal, la puso en una vasija, cortó una vara, la arrojó en el agua. Es algo para simbolizar. Y al coger esa piedra y al arrojarla al aire y al ir cayendo, comenzó el torbellino. 20. Al siguiente día, bueno, había un ministro con nosotros en un viaje de cacería. Él estaba parado cerca y él me dijo, ¿le da el Señor visiones estando aquí de cacería, hermano Branja? Yo dije, sí, pero normalmente vengo aquí a descansar. Y en ese mismo momento vino la visión. Y el hermano Borde, creo que él está fuera ahorita. Él estaba allí. El hermano Van Woods, creo yo, y varios estaban allí, 8 o 10. Y el hermano Van Woods estaba a la expectativa de esto, allá en el monte, al otro lado, exactamente como una media milla. 804.5 metros, de donde los 7 ángeles aparecieron, a donde yo fui cuando salí de aquí, de donde regresé y dije, la cerca de los 7 sellos, más o menos como una media milla, 804.5 metros de allí. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Develamiento de Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de junio del año 1964. Párrafos 21 dice, y luego al siguiente día, cuando esto estaba aconteciendo, mientras él, yo le dije al hermano, a este hermano, le dije, el problema de usted es que usted tiene una alergia en su ojo. Los doctores han tratado por un par de años de detenerla y no han podido hacerlo. Ellos dicen que usted va a perder su ojo. Y yo dije, pero no se preocupe, el Señor Jesús ha honrado su fe. Y él dejó caer su rifle. Y yo dije, su madre, exactamente lo que ella era y el mal que ella tenía. Y él dijo, ¡esa es la verdad! Párrafo 22. El hermano Roy Robertson de aquí, de la iglesia, estaba presente. Yo creo que todo lo conoce.
sabiendo que él era un veterano y sabiendo lo que iba a acontecer, puse mi mano sobre su hombro. Yo dije: hermano Robinson, tenga cuidado, vigile, algo está a punto de suceder. Yo regresé a donde debería estar parado y del aire vino un torbellino por todo el cañón de arriba, que era tan poderoso a tal grado que despedazó piedras penetrando de 8 a 10 pulgadas, 20 centímetros, 25 centímetros, en la cima del monte y las arrojó a 200 yardas, 182 metros, de allí. Y tronó 3 veces así y una voz salió de él: ven. Y todos ellos parados allí, el hermano Banks presente ahora, se acercó y dijo: ¿era eso lo que usted me dijo ayer? Yo dije: sí, señor, eso era. Él dijo: ahora, ¿qué dijo? Yo dije: bueno, eso es solamente para que yo lo sepa, hermano Banks, ven, porque era alarmaría a la gente. Párrafo 23. Pero siguió adelante. Aconteció solo un poco, viajando hacia el norte. Unos pocos días después, eso llegó hasta el océano. Y ustedes vieron lo que aconteció alrededor de Fairbanks, Alaska. Fue una señal de juicio. Ahora nos damos cuenta que Dios todavía, ven ustedes, llenaría a la gente de pánico. Y así que entonces ellos tenían, eso tenía que acontecer. Ven, simplemente tenía que acontecer. Las cosas que tienen que acontecer de todas maneras. Ven, va a acontecer de todas maneras. Párrafo 24. Moisés una vez deseó ver a Dios y Dios le dijo que se parara sobre la peña. Y Moisés se paró sobre la peña y él vio pasar a Dios y su espalda se miraba como la espalda de un hombre. Dios estaba en un torbellino y Dios, mientras Moisés estaba sobre la peña, yo creo que todos ustedes vieron la fotografía tomada en aquel lugar el otro día. Nos paramos junto a esa misma peña, allí mismo donde tronó. Y aquí está esa luz el ángel del Señor estando. Allí está ahora en el tablero de anuncios. Otra vez. Amén, gloria a Dios. Párrafo 25. Fíjense, Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Ven, Él es el mismo Dios, solo cambiando su forma. Ahora, alguien dijo el otro día, un ministro bautista allá en Tucson: ¿cómo puede decir usted que Jesús y Dios son la misma persona? Yo dije: bueno, es muy fácil si usted solo permite que su propio pensamiento se aparte y piense en los términos bíblicos de eso. Ellos son el mismo ser. Dios es un espíritu. Jesús es el cuerpo en el que él estaba velado. Bien. Yo dije: como en mi hogar, para mi esposa, yo soy su esposo. Y yo tengo una hija joven, Rebeca. Yo soy su padre. Y yo tengo un nieto y su nombre es Paul. Yo soy su abuelo. Yo soy esposo, padre y abuelo. Y mi esposa no tiene derechos en mí como padre o abuelo. Ella tiene derechos en mí solamente como esposo. Y mi hija no tiene derechos en mí como esposo o abuelo. Ella es mi hija. Ve, pero sin embargo, todas estas tres personas son la misma persona. Vi, ese es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son nada más que los reclamos de cada dispensación. Dios es el mismo Dios. Párrafo 26. Dios se cambió a sí mismo, cambia su forma. Si ustedes se fijan aquí en Filipenses, él dijo: no estimando el ser igual a Dios, pero tomó la forma de hombre. Ahora, la palabra griega allí para esa forma, yo la estuve estudiando todo el día de ayer, tratando de pensar lo que era. Finalmente, resulté con esta palabra de enmorphe. Se deletrea enmorphe, enmorphe. Buscando en el griego para encontrar lo que era enmorphe. Puede que pronuncie eso mal, pero la razón que la deletreo es para que cuando la cinta salga, la gente, los eruditos, sepan lo que yo quiero decir con eso.
Él en morfe, eso significa que él se cambió a sí mismo. Él descendió. Ahora, la palabra griega ahí significa que algo que no podía ser visto, sin embargo, estaba ahí y luego es cambiado y el ojo puede captarlo. Ven, amén. Párrafo 27. Como Elías, cuando estuvo en Dotán, ven, el siervo no podía ver a todos esos ángeles allí alrededor y Dios solamente cambió, no hizo que los ángeles bajasen, sino que él cambió la vista del siervo y había montañas llenas de ángeles y fuego y caballos de fuego y carros de fuego por todo alrededor de su profeta. Ven, ellos, él cambió la vista, la cosa ya estaba allí. Así que eso es lo que estoy tratando de decir, que el Dios que siempre fue, está aquí. La única cosa que él hizo cuando él llegó a ser hombre, él cambió su máscara. Ven, él en morfe, él mismo cambió de lo que él era a lo que él es, o su máscara a otro acto. Amén. Para Benchocho, como en una gran, en un gran drama. Como yo estaba hablando esta mañana, más o menos poniéndome al corriente sobre esto de Shakespeare, ha pasado mucho tiempo, pero cuando Shakespeare escribió el drama para el rey James Jacobo de Inglaterra, cuando el personaje de Macbeth, ven, Shakespeare no creía en brujas, pero en la representación del drama, como el rey sí creía en brujas, él tuvo que incluir brujas. Ven, y ahora, con el fin de hacer esto, ellos cambian de papel. Ve que aquí en Carmen, ellos hicieron eso en la actuación, en la escuela de donde ella se acaba de graduar hace unos cuantos semanas. Ahora, quizás una persona desempeñó tres o cuatro papeles con el fin de hacer eso. Él cambiaba su máscara. Algunas veces él salía, él era este personaje, y en la siguiente vez que él salía, él era otro personaje. Pero era la misma persona todo el tiempo. Párrafo 29. Y así es Dios. Él se cambió a sí mismo de una columna de fuego para llegar a ser un hombre. Luego él mismo se cambió de eso, de nuevo, al espíritu para que él pudiera morar en el hombre. Dios actuando en el hombre lo que él realmente era. Jesucristo era Dios actuando en el hombre, en un hombre. En un hombre, eso es lo que él era. Él había cambiado de la columna de fuego en la que en ese entonces había entrado, la cual era un velo en el desierto que escondía a Dios de Israel. Moisés vio la forma de su cuerpo, pero realmente él estaba escondido todo el tiempo detrás de esta columna de fuego, la cual era el Logos que salió de Dios. Amén. Ahora, encontramos aquí que desde Pentecostés, Dios no está actuando en el hombre, o actúa. Ahora, él está actuando a través del hombre. Ven, él estaba actuando en un hombre en aquel entonces, Jesús. Ahora, él está actuando a través del hombre que él ha escogido para este propósito. Dios en la forma de hombre. Él se cambió a sí mismo de la forma de un Dios a la forma de un hombre. Párrafo 30 por último. Él vino en tres nombres de hijos. En él, él vino en el Hijo, en el nombre del Hijo del hombre, el Hijo de David y el Hijo de Dios, tres nombres de hijos. Ahora, él vino primero en el Hijo del hombre, porque él era un profeta. Ahora, Jehová mismo llamó a Ezequiel y a los profetas, Hijo de hombre. ¿Qué ves tú? Jesús nunca se refirió a sí mismo como hijo de Dios. Él se refirió a sí mismo como hijo del hombre, porque las escrituras no pueden ser quebrantadas. Nada puede ser quebrantado en las escrituras. Toda palabra debe ser así. Así es como yo la creo. Tiene que ser así de esa manera, no porque yo la creo, sino porque es la palabra de Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El develamiento de Dios.
Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Mis hermanos, continuamos con la lectura del mensaje El Develamiento de Dios, párrafo 31. Ahora, si ustedes se fijan en el principio, una palabra en la página 1 en la Biblia, en Génesis 1, nos damos cuenta que todo, que toda la enfermedad, todo el dolor, toda angustia y todo lo que les ha acontecido a los seres humanos vino por causa de que una persona descreyó una palabra. Causó todo esto. Eso está en el principio de la Biblia. Al final de la Biblia, Apocalipsis 22, el mismo Dios dijo, todo aquel que quitare una palabra de esto o añadiere una palabra a ella, ¿ven? Debe ser palabra por palabra, exactamente de la manera que es. Así que, por lo tanto, y solo tomemos una cosita como voy, alguien siempre me ataca respecto a las mujeres cortándose su cabello. Ahora, para mí, mientras ellas hagan eso, a mí no me interesa cuán sensata. Cuán sensatamente ella actúe y cuánto ella sepa. Ella todavía está errada. Ella usa pantaloncitos cortos y esa ropa de esa manera. A mí no me interesa lo que ella haga, cuánto pueda ella cantar, cuán bien ella pueda predicar, todo lo que ella pudiera hacer, qué clase de vida ella vive. Todavía en eso, una palabra es quebrantada. ¿Ven? ¿Ven? Tiene que ser toda la palabra, no una frase, una palabra. Así que la Biblia no es de interpretación privada. Debe ser palabra por palabra, de la manera que está escrita. Debemos creer eso. Y no solo creerla, sino vivirla. Si nosotros no la vivimos, entonces nosotros no la creemos. Solo decimos que la creemos. Como yo, refiriéndome de nuevo a lo que dije, aquellos discípulos, no podían explicarla, pero ellos la creyeron de todas maneras y ellos hicieron su confesión y la vivieron. Cuando el resto de ellos se alejaron de ella, ellos se quedaron con ella. Ellos la creyeron. De esa manera lo hacemos. De esa manera ustedes lo tienen que hacer. No importa lo que alguien más haga, nosotros la creemos y luego actuamos en ella. Si ustedes no lo hacen, entonces ustedes no la creen. 34. Ahora, fíjense ahora cómo vino él. Él tuvo que venir como hijo del hombre, porque la Santa Escritura dijo que él lo haría. Dios les levantaría un profeta. Así que él no podía venir llamándose a sí mismo el Hijo de Dios, porque esa no era la dispensación. Él era el Hijo del Hombre profetizando para cumplir y revelarles a ellos todas las cosas que habían acontecido y tipificando lo que él era. Entonces, él estuvo en la tierra como el hijo del hombre. 35. Miren a esa mujer sirofenicia correr hacia él y decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Él ni siquiera levantó su cabeza. Ella no tenía derechos en él como hijo de David. Ella era una gentil. Al igual que mi hija no tiene derechos en mí como esposo o mi esposa como hija, sin embargo, ella es mi hija y mi esposa. Ella es mi hija en el Evangelio, pero terrenalmente ella no tiene derecho de llamarme un padre. ¿Ven? Ahora fíjense,
Esta mujer gentil no tenía derechos en él como hijo de David, pero Bartimeo el ciego sí. ¿Ven? Él era un judío. Ahora, él vino como el hijo del hombre. Ustedes tienen que saber estas palabras y estas cosas. Miren a Hattie Gruitt en esa ocasión cuando el tercer jalón, ustedes lo recuerdan. De todas las cosas, esa mujer dijo la cosa correcta. Uno tiene que decir esa palabra correcta, la cosa correcta a Dios. 36. Fíjense ahora, él vino primero como el profeta y ellos lo crucificaron. Los suyos lo crucificaron. Él vino como el Hijo del Hombre. Ahora, después que el Espíritu Santo vino, él fue entonces el Hijo de Dios. Dios es un espíritu. Él era el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Él vivió a través de las edades de la iglesia como el Hijo de Dios. Ahora, en el milenio, él será el Hijo de David, sentado sobre el trono de su padre David. Él es el Hijo de David. Ahora, y recuerden, entre el Hijo de Dios en la edad de la iglesia de la Odisea, ellos lo echaron fuera. Y en Lucas, él dijo que él sería revelado otra vez como el Hijo del Hombre, el profeta, cumpliendo el resto de ello. ¿Ven? Las escrituras se enlazan perfectamente. El Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo, perdón, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo de David. ¿Qué era? Es el mismo Dios todo el tiempo, solo cambiando su forma en morfe. Amén. Él simplemente la cambió. Es un gran drama para él. Él lo está actuando. 37. Él vino como el Hijo del Hombre, el profeta. Lo hizo exactamente. Aún esa mujercita, con todo su pecado allá en el pozo, ella lo reconoció. Ella dijo: sabemos que el Mesías viene, llamado el Cristo. Eso es lo que él hará. ¿Ven? Ella lo reconoció porque era una simiente predestinada. Entonces ella, mientras el resto de ellos no lo reconocieron, ellos no tenían nada con qué reconocer. Ellos estaban en pecado para comenzar. Para sus actos, él cambia su forma. Entonces él vino en la forma del Hijo del Hombre. Para la edad de los reformadores, Wesley, Lutero, y por todas las edades, entonces nos dimos cuenta que lo que enredaron todo, así como los israelitas, a tal grado que cuando él apareció en los últimos días, en la edad pentecostal, como el Espíritu Santo, ellos lo rechazaron. Ellos hicieron la misma cosa que hizo Israel. ¿Y qué hace él ahora? Regresa como el Hijo del Hombre. Y entonces de eso a Hijo de David. ¿Ven? ¿Qué tan cerca estamos? Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios. Él es revelado en los últimos días como el Hijo del Hombre de acuerdo a Malaquías 4. Y todo el resto de las profecías que pertenecen a esta hora. Ya no está lidiando con la iglesia después que ellos lo echaron fuera. Está afuera tocando la puerta. Alguna simiente predestinada todavía está allí adentro. Él debe llegar a ellos. Amén. Y Dios en el hombre, él mismo se había vaciado en Joel 2:28. Nos damos cuenta que él dijo: yo derramaré en los últimos días mi espíritu. Ahora, si ustedes se fijan en la palabra allí, la palabra griega, puede ser que tenga esto mal, pero la que pude encontrar, uno tiene que fijarse bien en las palabras. El inglés algunas veces tiene un doble significado, así como la palabra Dios, que decimos: Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1, pero ahora en la Biblia dice: en el principio Elohim. Ahora,
Elohim en inglés se tradujo Dios, pero realmente no quiere decir Elohim. Cualquier cosa puede ser Dios en cuanto a la palabra Dios. Uno puede hacer a un ídolo un Dios. Uno puede hacer a ese piano un Dios. Uno puede hacer cualquier cosa un Dios. Pero no es así con la palabra Elohim, que significa el que existe por sí mismo. ¿Ven? Ese piano no puede existir por sí mismo. Ninguna cosa puede existir por sí mismo. Así que la palabra Elohim significa el que siempre existió. Dios puede significar cualquier cosa. ¿Ven la diferencia en la palabra? La congregación dice amén. Párrafo 40. Ahora, cuando ella dice aquí que él mismo se vació o se derramó, ahora nosotros pensaríamos como que él vomitó. De la palabra en inglés vació o se derramó de él. ¿Ve? Algo salió de él que era diferente de él. Pero la palabra kenos en el griego no significa que él vomitó o que su brazo se le despegó o que su ojo se le salió u otra persona. Eso quiere decir que él se cambió a sí mismo. Él mismo se derramó dentro de, amén, dentro de otra máscara, dentro de otra forma. No que otra persona salió de él, llamada el Espíritu Santo, sino que era él mismo. ¿Lo captan? La congregación dice amén. Él mismo se derramó dentro de la gente. Cristo en vosotros. ¡Cuán hermoso, cuán maravilloso es pensar de Dios mismo derramándose dentro de un ser humano, dentro de un creyente! Derramarse era una parte de su drama, el hacerlo así. Dios, toda la plenitud, toda la deidad corporalmente estaba en esta persona, Jesucristo. Él era Dios y solo Dios. No una tercera persona, o una segunda persona, o una primera persona, sino la persona, Dios velado en carne humana. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos, mensaje, el develamiento de Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el develamiento de Dios. Párrafo 41. Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios, Elohim, mayúscula D-I-O-S, sigue en la referencia en la Biblia cualquiera de ustedes. En el original se refiere a eso. Allí dice Elohim. En el principio, Elohim. Ven, Elohim, indiscutiblemente grande es el misterio de Elohim, porque Elohim fue hecho carne y nosotros lo palpamos. Elohim, velado en carne humana, el gran Jehová que cubrió todo espacio, tiempo y todo lugar, fue hecho hombre. Nosotros lo palpamos, Elohim, en el principio, Elohim, y Elohim fue hecho carne y habitó entre nosotros. 42. Que esa es su manera, los papeles del drama, esa es la manera que él lo está actuando. Su manera de revelarse él mismo a nosotros como una persona diferente. Somos mortales y él sabe eso. Y nosotros solamente entendemos como mortales. Nosotros solamente sabemos como mortales. Nosotros solamente conocemos como nuestros sentidos nos permiten conocer. Y el resto de ellos tenemos que creer por fe. Tenemos que decir que hay un Dios, ya sea que lo veamos o no, lo creemos de todas maneras. ¿Ven? Ya sea si hay o no, todavía lo creemos porque Dios así lo dijo. 43. Al igual que Abraham, que no podía ver a ese hijo, no había señales, no había embarazo en Sara, ni siquiera unos periodos de menstruación o nada, pero sin embargo, Dios así lo había dicho. Todas las esperanzas, aún su matriz estaba muerta y su vida en él estaba acabada.
y el torrente de su vida se había secado, su vida se había secado dentro de ella, y sin embargo tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando alabanza, sabiendo que Dios era poderoso para hacer todo lo que él dijo que haría. De esa manera tenemos que creer esa palabra hoy. ¿Cómo va a ser? No, yo no sé. Dios dijo que iba a ser de esa manera y eso lo concluye. 44. ¿Quién es esta gran persona invisible? ¿Quién es este a quien Abraham vio en visiones? Pero ya a lo último se manifestó en carne antes que el Hijo viniera. Dios mismo vino a Abraham en la forma de un hombre en el tiempo del fin, manifestado. Él lo vio a él en una pequeña luz, en una ocasión. Él lo vio en visiones, él oyó su voz, muchas revelaciones, pero un poco antes del Hijo prometido, él vio a él en la forma de un hombre y habló con él y le dio de comer y le dio de beber. ¿Ven? Fíjense, Dios mismo velado en carne humana. 45. Esta fue una parte de su manera. De esta manera es que él mismo se manifiesta a nosotros. Manifiesta la palabra eterna, Dios, Jehová hecho carne, como en San Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y en el principio era Elohim. Y Elohim era, llegó a ser la palabra y la palabra era Elohim. La palabra fue hecha Elohim, ¿ven? Esa es la misma cosa, solamente manifestándose como el atributo, ¿ven? Que está en Dios. Un atributo es su pensamiento. Dios en el principio, el eterno. Él ni siquiera era Dios. Él era el eterno. Él ni siquiera era Dios. Dios es un objeto de adoración o algo, ¿ven? Así que él ni siquiera era eso. Él era Elohim y el eterno. Pero él había pensamiento. Él quería llegar a ser materia. ¿Y qué hizo él? Entonces él habló una palabra y la palabra se materializó. Eso es todo el cuadro desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay nada errado. Es Elohim materializándose para que él pueda ser tocado, sentido. Y en el milenio, allí estará Elohim sentado en el trono. ¿Ven? Eso es correcto. Con todos sus súbditos alrededor de él, los que él predestinó antes de la fundación del mundo. 46. Es como un hombre construyendo campanas o haciendo campanas. El moldeador. Cada campana tiene que sonar diferente de la otra. Son las mismas materiales, pero tanto de hierro, tanto de acero, tanto de bronce para hacerla de que él tintineó. De esa manera lo hizo Dios. Él unió esto con aquello y esto y aquel, y aquello con esto hasta que él obtuvo exactamente lo que él quería. Así es como él descendió. Dios se reveló a sí mismo en una columna de fuego a través de los profetas. Luego dentro del Hijo de Dios, el cual él era Dios, ¿ve? Es el mismo Dios manifestándolo exactamente de perfección en perfección, de gloria en gloria. Así es como la iglesia se encamina. 47. Fíjense, a través de las edades, de la misma manera, por medio de sus profetas, el mismo se ha revelado. Ellos no eran exactamente profetas, ellos eran dioses. Él así lo dijo, porque lo que ellos hablaron era la palabra de Dios. Ellos eran la carne en la que Dios estaba velado. Ellos eran dioses. Jesús dijo, él mismo dijo, ¿cómo me podéis condenar cuando yo digo que soy el Hijo de Dios? Y vuestra propia ley dice que a quienes vino la palabra del Señor eran dioses. ¿Ven? Así que era Dios formado en un hombre llamado un profeta. ¿Ven? Y la palabra del Señor vino a este hombre. Así que no era el profeta era el velo, pero la palabra era Dios. La palabra del hombre no actuará de esa manera. ¿Ven lo que quiero decir? No puede actuar de esa manera, pero potencialmente era Dios. ¿Ven? Él era la palabra de Dios en la forma de un hombre, llamado un hombre. Fíjense, él nunca cambió su naturaleza, solo su forma. Hebreos 13:8 dice, él es el mismo ayer y hoy por los siglos, así que él no cambia su naturaleza cuando él vino. Él siempre es ese profeta a través de las edades. La misma cosa, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Ven? Él no puede cambiar su naturaleza, pero él cambió su forma. Hebreos 13:8 dice, él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Solamente cambió su máscara. 48. ¿Cómo yo que cambie de ser esposo cuando mi niño nació?
para entonces yo ser padre. Cuando mi nieto nació, yo llegué a ser abuelo. Bueno, ¿ven? Pero yo no cambio. Todavía yo soy yo, ¿ven? Y así es con Dios. Solo es el hecho de que yo cambié mí, ¿ven? Solo es el hecho de cambiar su forma, ¿ven? Fíjense, la naturaleza lo cambia de un joven a uno de media edad, a un hombre anciano, y ahí lo tienen ustedes, ¿ven? ¿Ven ustedes? Ustedes solamente cambian su forma. Ahora, ustedes no pudieran decir que un muchachito parado aquí, de 16 años, decir que él es un abuelo. Él no pudiera ser. Su forma tiene que ser cambiada. Unos cuantos años la cambian. Entonces él llega a ser abuelo. ¿Ven lo que quiero decir? Pero es la misma persona todo el tiempo. La misma persona es Dios todo el tiempo. En esta manera, él mismo se revela a su pueblo al hacer esto. Fíjense, a través de la edad de la columna de fuego, él mismo se reveló a su pueblo. En la edad de Jesús, él mismo se reveló a su pueblo. En la edad del Espíritu Santo como hijo de Dios, hijo de David. Él siempre se revela él mismo en esa manera a su pueblo, haciendo que el pueblo lo conozca a él. Él está velado detrás de algo, fíjense, en la misma manera o en la misma naturaleza cada vez. 49. Dios velado en Jesús para hacer la obra de redención en la cruz. Dios no podía morir como un espíritu. Él es eterno, pero él se tenía que poner una máscara y actuar el papel de la muerte. Él sí murió, pero él no podía hacerlo en su forma de Dios. Él tenía que hacerlo en la forma del Hijo, como el Hijo del Hombre en la tierra. ¿Ven? Él tenía que estar en la forma del Hijo. Entonces, cuando él regresó en Pentecostés, él era el Hijo de Dios otra vez. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Capta la idea? Él era 50. Él tuvo que venir en carne humana para y nadie sin deseo sexual, porque eso prueba otra vez nuestra declaración de la simiente de la serpiente, ¿ven? Sexual, absolutamente sexo. No fueron manzanas, sexo, eso es correcto, eso tuvo que ser. Fíjense aquí, ¿ven? Porque cualquier buen hombre, miren a esos profetas allá atrás, pero él tenía que ser más que un profeta, ¿ven? Para hacer eso, él tenía que venir de un nacimiento virginal, mostrando que ese nacimiento virginal probó, él tuvo que nacer el antídoto de un nacimiento virginal para quitar la maldición. ¿Ven lo que quiero decir? Así que tuvo que ser sexo. Él lo probó en su propia venida. Él no vino por deseo sexual, pero por medio de un nacimiento virginal. Y él cambió su máscara de Jehová a Jesús con el fin de hacer la obra redentora en el drama en el que Dios estaba actuando en él en la cruz. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en este glorioso día este mensaje titulado El Develamiento de Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 51 dice: Los griegos querían verlo. En San Juan 12, 20, muchos de ustedes me oyeron predicar sobre eso. Dijeron: Señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Se fijaron en eso? Ahora, los griegos eran eruditos, ellos eran grandes hombres y ellos tenían un gran sentir por Dios, como Pablo les predicó a ellos en el monte de Marte, Areópago. Y ellos guiaban al mundo en la ciencia y en la educación. Ellos eran gente grande. Pero adoraban y creían en mitología y demás, libros de arte y magia y demás. Pero ellos fueron conmovidos respecto a este hombre quien podía sanar a los enfermos y podía predecir cosas que sucedían a la letra. Y fueron conmovidos, así que vinieron a verlo a él. Ahora, fíjense bien ahora, no se pierdan esto, ven. Y vinieron y le dijeron a Felipe, el cual era de Bethsaida: Señores, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe y otro discípulo los llevaron a Jesús, a ver a Jesús. Ahora fíjense en las mismísimas palabras con las que Jesús les respondió a ellos, porque vinieron a ver quién era él y ellos no podían verlo a él. El hermano Branham toca el púlpito 3 veces. Ellos vieron la forma, pero él estaba en su templo. Dios estaba en su templo, velado en carne humana. Fíjense en las palabras que él dijo:
Si el grano de trigo no cae en la tierra, bien, y muere, queda solo. Bien, ha llegado la hora, pronto será cuando el Hijo del Hombre será glorificado. Bien, y Él debe partir de esta tierra. Y si esta hora no llega, ustedes nunca podrán verlo. Bien, 52. Miren, ¿por qué no podían ellos ver a Jesús? Él estaba enmascarado. Dios estaba enmascarado. Los griegos querían un Dios y ahí estaba Él, pero no podían verlo por causa del velo. Y esa es la misma cosa hoy en día. Ellos no pueden verlo a Él por causa del velo. Está sobre su rostro. Estos griegos estaban enmascarados. O sea, Jesús estaba enmascarado para estos griegos. Fíjense, Él les dijo a ellos, si este grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. Ellos no podían entender cómo o por qué era que ellos no podían verlo. Allí estaba un hombre. Ellos vinieron a ver a Dios y vieron a un hombre. Ven, no podían ver a Dios porque Dios estaba velado de ellos. Ahora retengan eso en sus mentes. Dios estaba velado en un hombre. Ellos podían decir, ningún hombre pudiera hacer estas obras a menos que sea Dios. Ningún hombre puede hacerlo. ¿Y cómo es que aquí está un hombre y sin embargo las obras de Dios son manifestadas por medio de él? Ven, ellos no podían entender que Dios estaba velado. Párrafo 53. Él está velado en un hombre, como él siempre estuvo velado. Pero él estaba velado a ellos. Él estaba en su templo humano. Dios estaba en un templo humano. Ahora, sea muy cuidadoso. Ahora, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ven, Dios velado. El mismo escondiéndose del mundo, velado en un ser humano. Ven, aquí estaba Dios. Esos griegos diciendo, quisiéramos ver a Él. Y Jesús dijo, un grano de trigo tiene que caer y morir. Ustedes tienen que morir a todas sus ideas. Ustedes tienen que apartarse de sus propios pensamientos. Como fue con aquellos discípulos. Ellos no podían explicar acerca de comer su cuerpo y beber su sangre, pero bien, ellos habían muerto a esas cosas. Estaban muertos para un principio. Estaban muertos para Cristo. No importaba cómo fuera o cuán derrotado parecía que él estaba. Sin embargo, ellos lo creyeron de todas maneras. Bien, podían ver en ese hombre un hombre que comía, bebía, pescaba, dormía, todo lo demás, que había nacido aquí en la tierra y anduvo con ellos, habló con ellos, usó ropa como el resto de ellos, pero ese era Dios. 54. Así que los griegos no podían verlo. Porque él estaba escondido de ellos, en un ser humano. Fíjense en su palabra para ellos. Si este grano de trigo no cae en ti en la tierra, Dios velado en la forma de un hombre, él mismo escondido de la vista de ellos, solo podían ver a un hombre. Pero esos predestinados vieron a Dios. Uno vio a un hombre, el otro vio a Dios. Ven. Y era Dios velado en un ser humano, mostrando que ambos estaban correctos, pero es su fe en eso que usted no ve. Usted lo cree de todas maneras. Dios velado en un ser humano. Él estaba en esa carne, y esa carne era su velo. El velo fue rasgado, ven, para que Dios pudiera ser manifestado. Ven. 55 el párrafo. En el Antiguo Testamento, Dios estaba escondido cuando Él estaba en su propiciatorio, en el propiciatorio por medio de un velo. En el Antiguo Testamento, Dios estaba en su templo, pero el pueblo entraba y así adoraba. Pero recuerden, había un velo, amén, que escondía a Dios. Ellos sabían que Dios estaba allí, ellos no podían verlo. Esa columna de fuego ya nunca apareció allí. ¿Se fijaron? No hay ni una sola ocasión en la escritura en la que ella alguna vez se haya mostrado otra vez, desde el tiempo que esa columna de fuego entró detrás de ese velo, sino hasta que ella vino en Jesucristo. Dios estaba velado. Cuando él estaba en la tierra, él dijo,
Yo vengo de Dios y voy a Dios. Entonces Pablo, después de su muerte, sepultura y resurrección, en su camino a Damasco, allí estaba esa columna de fuego otra vez. ¿Qué era? ¡Salió detrás del velo! El hermano Branham toca en el púlpito cuatro veces. ¡Gloria a Dios! 56. Él estaba detrás del velo. Ahora, él estaba detrás ¿de qué? Del velo de piel. ¡Ven! Pieles de tejón detrás del velo. Y cuando ese velo fue rasgado en el día de la crucifixión, el velo en el que él estaba envuelto fue rasgado en el día de la crucifixión. Todo el propiciatorio quedó a plena vista. Ahora, los judíos no podían entender cómo es que Dios podía tener misericordia sobre una gente pecaminosa e inmunda como lo somos nosotros. Pero ellos no podían ver a este quien estaba dando misericordia, porque él estaba escondido. Él estaba detrás del propiciatorio, en el interior, con pieles de tejón colgando, cubriéndolo a él. Si antes, párrafo 57, antes si algún hombre entraba detrás de ese velo, era muerte repentina. ¡Amén! Vamos a tomar una lección aquí en un momento. Ven, si ustedes pueden recibirla, entrar detrás de esas pieles. Aún no de los hijos del sacerdote trató de hacerlo una vez y murió. No vayan detrás de ese velo. El hombre que entraba detrás, porque no había redención todavía en eso. Potencialmente había, solo era algo potencial. Y algo potencial no es la cosa real todavía. Bien, solo potencialmente era redención. El pecado era cubierto. No omitido, remitido, mejor dicho, no remitido. Remitir es divorciar y repudiar. Y así que la sangre de ovejas y de cabras no podía hacer eso. Así que Jehová estaba escondido detrás de un velo. Ahora, detrás de este velo donde él estaba escondido, al entrar en eso, un hombre cayó muerto. Al entrar detrás de él. Al tratar de entrar detrás de él. 58. Pero desde Pentecostés, desde la crucifixión, cuando ese velo fue rasgado desde arriba hasta abajo, para aquella generación, Jesús era ese Dios velado. Y cuando Él murió en el Calvario, Dios envió fuego y relámpagos y rasgó ese velo de arriba abajo al grado que todo el propiciatorio estaba a plena vista. Pero ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Como Moisés dijo aquí, o Pablo dijo, leyendo de Moisés, aun cuando Moisés es leído, todavía ese velo está puesto en el corazón de ellos. Oh, hermano, hermana, eso es lo que los judíos hicieron cuando el velo fue rasgado y trajo a Dios a plena vista, colgando en la cruz. Él estaba a plena vista, pero ellos no podían verlo. 59. ¿Pudiera ser posible que los gentiles han hecho la misma cosa? ¡Oh, Dios! Cuando han tenido las edades de la iglesia, del Hijo de Dios, pero ahora cuando el velo de estas denominaciones y cosas, este velo de tradición que tenemos desde Pentecostés, cuando las tradiciones eclesiásticas han sido rasgadas, las cosas que la gente dijo, los días de los milagros han pasado y estas cosas. Y Dios ha quitado el velo de eso y lo trajo a plena vista y ellos están a punto de crucificarlo de nuevo. Exactamente correcto. Párrafo 60 por último. El Dios revelado a plena vista. Lo deberían haber visto parado allí. Pero él era demasiado común. Él era un hombre ordinario. No podían verlo. Ven, allí estaba un hombre. Bueno, dijeron, este tipo, ¿de qué escuela salió? Pero recuerden cuando esa lanza hirió su cuerpo, ese espíritu lo dejó. El templo, los tajos para los sacrificios se voltearon y el rayo cayó, atravesó el templo y rasgó el velo. ¿Qué era? Allí estaba Dios colgado en el Calvario y estaban demasiado ciegos para verlo. Lo trajo a él a plena vista y todavía no lo ven. Fueron cegados. Dios velado en un ser humano. Amén, gloria a Dios.
Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta preciosa tarde este glorioso mensaje titulado El Develamiento de Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, El Develamiento de Dios. Párrafo 61. Ustedes recuerdan, luego él regresó a Pablo después de eso, y a Pablo en la prisión como la columna de fuego. ¿Recuerdan eso? La congregación dice amén. Pero en los últimos días, él debe de regresar otra vez. Una columna de fuego debe de regresar otra vez para manifestar al Hijo del Hombre, ¿ven? Para mostrar la palabra, la luz, las tradiciones que han sido, serán quitadas. Nada va a perturbarlo, va a ser hecho de todas maneras. Dios derribará esas denominaciones y tradiciones. ¿Con qué clase de espíritu lo hará él? Como él lo hizo la primera vez. Miren lo que él hizo en los días de Elías, en los días de Juan. No penséis decir dentro de vosotros que vosotros tenéis a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Ven? No penséis, porque yo pertenezco a esto y yo pertenezco a aquello. ¿Ven? Dios rompiendo el velo, ¿ven? Para mostrar quién es Él, ¿ven? Observen el velo cuando se rasga aquí ahora. Nos damos cuenta ahora. Ahora, y en aquel entonces, si un hombre atravesaba ese velo, era muerte repentina. Ahora es muerte no atravesarlo. Amén. Que ustedes no pueden romper ese velo de tradición, atravesar esa pared de denominación para ver a Dios en su poder, es muerte. Antes, en donde era muerte entrar, ahora es muerte quedarse afuera. Todo el propiciatorio está colocado a plena vista. Cualquiera puede verlo. El velo está rasgado. ¡Gloria a Dios! Todo el propiciatorio aparece a plena vista. ¿Cómo es que Dios podía tener misericordia de pecadores inmundos como nosotros? Cuando Él mismo se escondió, fue un misterio. Y ahora está a plena vista, o completamente a la vista, revelado por su palabra. Siempre es la palabra constantemente, la cual es Dios. Es la palabra que lo abre. Si aquella gente hubiera conocido la palabra de Dios, aquel día, cuando Jesús murió, hubieran visto el propiciatorio, hubieran visto quién era Él. ¿Quién era ese entonces? ¿Por qué se rasgó el velo? Recuerden, era muerte entrar detrás de Él. Nadie podía verlo. Moisés lo vio en una forma. Era un era la espalda de un hombre. Bueno, aquí está una espalda ensangrentada. Ese mismo hombre. ¿Qué era? Dios quería mostrarles el propiciatorio. Dios quería mostrarles quién era Él. Así que el velo en el templo, por la mano de Dios, arriba, fue rasgado de arriba abajo y mostró a Dios en plena vista. Y mostró a Dios a plena vista. Era Jesucristo colgado en la cruz, el propiciatorio. ¿Y quién y qué era? La gente estaba demasiado ciega para verlo. Ahora otra vez se ha repetido sus tradiciones. Como en aquel entonces, en el día de Pentecostés, la palabra vino y estaba en la forma del Hijo de Dios. Y ellos comenzaron a organizarlo en Nicea, Roma. Y cuando menos lo pensaron, ellos llegaron a ser metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y todo lo demás. Es tradición organizada a tal grado que el hombre no sabe en dónde él está parado. Pero gloria a Dios,
Él prometió lo que él haría en los últimos días. Él mostraría su palabra a plena vista, abierta delante de nosotros otra vez. ¿Ven? Abrirla. Si tan solo ellos hubieran conocido la palabra, hubieran conocido quién era Jesús. Si un hombre solo conociera la palabra de Dios, él sabría la hora en la que estamos viviendo y lo que está aconteciendo. Ellos simplemente rechazan escuchar esa palabra, sus tradiciones. ¿Qué causó a esos judíos ver eso? ¿Qué? Parecía como que ellos en realidad lo pudieran haber visto, porque la cosa fue rasgada por un propósito. ¿Para qué está aconteciendo este avivamiento ahora? ¿Cómo podría prosperar? ¿Cómo podría ser bendecido? A mí no me interesa cuántas imitaciones tenga o cualquier otra cosa. Eso no. Cuando Moisés salió, había una multitud mixta que salió con él. Pero, ¿para qué se hizo? Es Jehová mismo quitando el velo de Dios para mostrar la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Quién es metodista, bautista, presbiteriano o quién está correcto? La palabra de Dios está correcta, amén. Sea la palabra de todo hombre mentira y la mía la verdad. Dios no necesita intérprete. Él hace su propia interpretación, amén. Él la manifiesta y puede dar la interpretación. Dios mismo revelándose, oh hermanos, aquí en medio de nosotros vemos su gran mano poderosa diciendo estas cosas, haciendo estas cosas. Tengo algo sobre eso en esta noche, ¿ven? De cómo observar la mano de Dios, lo que ella hace, cómo ella misma se manifiesta, ¿ven? Y la gente dice, oh, eso es tontería, hay fanatismo allí. No hay nada en eso. Eso es tontería. Eso es Belcebú. Eso es el diablo. Eso es adivinación. Eso es esto. ¿Ven? La misma cosa que dijeron con respecto a él. 66. Oh, iglesia, si esta cinta llega a salir, ¿no pueden ver, ministros del Evangelio, en dónde están ustedes viviendo? ¿No pueden ver la hora en la que estamos? Dios, él mismo mostrándose, haciendo a un lado. Miren, él tomó ese velo del templo y lo partió en pedazos para que ellos pudieran ver a Dios a plena vista. Y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Y él ha hecho la misma cosa hoy en día, poniendo su palabra directamente enfrente. Lo que él prometió. Toda promesa en la palabra puesta delante de nosotros a plena vista. ¿Saben ustedes lo que la iglesia gentil hace? La misma cosa que hizo la iglesia judía. Está igual de ciega para verlo. Eso es todo. Estará puesto en sus corazones así como fue en aquel día. 67, fíjense. Es muerte apartarse de ella ahora. Ustedes deben entrar en ella a través de este velo o ustedes no lo lograrán. Como Dios pudiera haber tenido misericordia de ellos. Pero recuerden lo que era, que Dios estaba manifestando lo que estaba detrás de ese velo. Observen lo que estaba detrás del velo. La palabra. ¿A qué velaba? A la palabra. ¿Qué era? Estaba en el arca. Era la palabra lo que ese velo escondía. ¿Ven? Y Jesús era esa palabra. Y él es esa palabra. Y el velo de su carne la escondió. Amén. Y hoy, el velo de tradición esconde a la palabra otra vez, diciendo, no es así. Pero sí es así. Dios está testificando de ella. El mismo saliendo tan resplandeciente como el sol delante de todos y fallan en verlo.
Dios, sé misericordioso con nosotros. En tipo, Moisés viniendo de la presencia de Dios, con la palabra de Dios para esa edad. Ahora observen, ahora estamos en Éxodo 19. No se pierdan esto. En Éxodo 19, Moisés viene de la presencia de Dios. 20 y 21, 19, 20 y 21. Moisés viene de la presencia de Dios. Él ha estado en la palabra. La palabra había sido escrita. Y él, en la presencia de Dios, con la palabra, él tenía la palabra para esa edad. Hay una palabra para cada edad. Y Moisés salió, su rostro resplandecía intensamente. ¿Ven? La palabra estaba en él, lista para ser manifestada, dada al pueblo. La verdadera palabra, Dios la había escrito y estaba con Moisés. Amén. Ella estaba con Moisés y estaba lista para ser manifestada. Él era la palabra para ellos. Él era la palabra viva, escondida. Él se veló a sí mismo. Moisés tenía que ponerse un velo sobre su propio rostro. ¿Por qué? Él era esa palabra, amén. Hasta que esa palabra era dada a conocer. Moisés tenía que velarse. Amén. ¿Lo ven? Donde quiera que está la palabra, ella está velada. 69. Moisés tenía la palabra. Ahora recuerden, después que la palabra era manifestada, Moisés era Moisés otra vez. ¿Ven? Pero mientras esa palabra estaba en él para ser dada, él era Dios. Pues él ya no era Moisés. Él tenía la palabra del Señor para esa edad. Nada podía tocarlo a él hasta que eso terminara. Él tenía esa palabra con él. Así que, por lo tanto, cuando él vino, la gente volteó sus rostros. No podían entender. Él había sido cambiado. Él era un hombre diferente. Él vino con esa palabra y él se ponía en un velo. La Biblia dice sobre su rostro, porque él tenía la palabra y él era la palabra para ellos. Amén. 70. Ahora miren. Si Moisés, oh hermano, esto va a ofender, pero si Moisés, como Pablo dijo aquí en 2 de Corintios, el capítulo 3, si Moisés tuvo que velar su rostro con ese tipo de gloria sobre él, ¿ven? Porque esa era una gloria natural, esa era una ley natural. Y si Moisés, sabiendo que esa ley tenía que perecer, pero la gloria era tan grande que cegó al pueblo, tanto que ellos tuvieron que ponerle un velo sobre su rostro. ¿Qué tanto más será esta? Gente cegada espiritualmente. Ajá. Esa gloria iba a desvanecerse, pero esta gloria no se desvanecerá. ¿Ven? Moisés tuvo las leyes carnales, la condenación, sin gracia, sin nada. Solo lo condenaba a uno. Pero esto de lo que estamos hablando, en aquello no había perdón. Aquello solo le dijo a uno lo que uno era. Esto le da a uno un camino de escape. Y cuando esa palabra es revelada, oh hermanos, ¿qué clase de rostro será? Tendrá que estar velado. Tiene que estar velado. Ahora fíjense. Así que el espíritu está velado en un templo humano, ¿ven? Para que él hable las palabras naturales con un velo natural. Dios les bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Develamiento de Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de junio del año 1964. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 75, ya no tenemos tiempo. 75, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanas, hermanas. Continuamos con el develamiento de Dios, párrafo 71. Ahora, Pablo hablando aquí, y en este sentido, el Espíritu palabra, nosotros somos ministros, no de la letra, la ley, pero ministros competentes del Espíritu, en donde el Espíritu toma la letra y la manifiesta. Eso solo era ley. Uno tenía que ir a velar que tenía que decía, no cometerás adúltero, no robarás, no mentirás, no harás esto, aquello, lo otro, ¿ven? Uno tenía que ver eso, pero esto es el espíritu que viene sobre la palabra prometida para esta edad y produce y manifiesta, no dos tablas de piedra, sino la presencia del Dios viviente. No es un pensamiento mítico que alguien se imaginó o de algún Houdini, mago norteamericano conocido por sus escapes espectaculares, un truco, sino la misma promesa de Dios revelada y manifestada delante de nosotros. ¿Detrás de qué clase de velo estará eso? ¿Fallar ver en eso? 72. Eso fue tan grande que aún el pueblo dijo, ellos dijeron cuando vieron a Jehová descender en esta columna de fuego y comenzar a estremecer la tierra y las cosas que él hizo y el monte en fuego, y aun si alguien tratara de ir en ese monte, perecería. Era tan grande, al grado que aun Moisés temió el temblor. Entonces, si en aquella vez él solo conmovió el monte, esta vez él conmoverá los cielos y la tierra. ¿Qué acerca de esta gloria? Si aquella fue velada por un velo natural, esta es muy velada por medio de un velo espiritual. Así que no traten de mirar lo natural, entren en el espíritu y vean en dónde están ustedes, vean en qué hora estamos viviendo. 73. ¿Tiene eso sentido para ustedes? ¿Ven? Es un velo espiritual que está sobre la gente. Dicen, yo soy metodista, soy tan bueno como cualquiera, yo soy bautista, yo soy pentecostal. ¿No se dan cuenta que esa cosa es un velo tradicional? Está escondiendo a Dios de ustedes. Esas son las cosas que le impiden gozar todas. Ustedes dicen, yo grito y salto. Él dijo, toda palabra. Eva creyó toda palabra excepto una. ¿Ven? Es la palabra completa de Dios. La promesa de esa hora manifestada. ¿Ven? Fíjense ahora mientras continuamos. Tengo aquí bastante de qué hablar, pero tengo como 20 páginas, pero eso de notas, pero yo hablaré de todas aquellas, ¿ven? Me apresuraré, ¿sí? 74. Él estaba velado con un velo natural antes que él pudiera hablarle la palabra a la gente. Ahora Dios mismo se tiene que velar, como él lo prometió en carne humana. Dios, ¿lo captan? La congregación dice amén. Dios mismo se tiene que velar en carne humana y poner un velo espiritual sobre ellos, dicen. Bueno, yo soy esto y yo soy aquello, para hablarle a la gente, cuando estoy velado, lo cual es el velo tradicional, es hecho pedazos. Entonces, eso es lo que dicen. Bueno, los días de los milagros han pasado. 75. Un hombre me dijo el otro día, un predicadorcito, bautista allá, vino a mí, el hermano Green, y dijo, hermano Branham, aquí está una cosa que tengo contra usted. Él dijo, usted está tratando de hacer a la gente. Fue allá en la Ramada Inc. cuando tuvimos la reunión allí, dijo, usted está tratando de hacer a la gente creer en una edad apostólica, de vivir hoy como ellos fueron en la edad de apostólica. Dijo, la edad apostólica cesó con los apóstoles. Yo dije, ¿cesó? Sí, yo dije, ¿quién fue el portavoz en la edad apostólica? Él dijo, los 12 apóstoles en el aposento alto. Yo dije, entonces Pablo quedaría excluido. Yo dije, el portavoz fue Pedro. Y Pedro dijo, en el día de Pentecostés, cuando ellos vieron todo esto aconteciendo y el Espíritu Santo obrando, él dijo, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y él
todavía está llamando. Entonces la misma cosa está aquí. ¿Cuándo cesó la edad apostólica entonces? La edad apostólica cesa cuando Dios cese de llamar. Él no dijo nada, sino que recogió su sombrero y se marchó. Se necesita la palabra para hacerlo. Es la palabra. Jesús le dijo a Satanás, escrito está. ¿Ven? Eso es, escrito está. Yo dije, Pedro dijo que nunca terminaría, pero cuantos el Señor llamare, esta bendición sería para ellos. Ahora, usted dice, él paró. ¿Cuándo? ¿Lo ofendí? Yo dije, no, señor, ni un poquito. Sigue adelante. Muy bien, ¿ven? Pedro dijo que era para todos los que Dios llamare, recibirían las mismas bendiciones apostólicas. Esta es la palabra del Señor, ¿ven? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo y si Dios permite el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 76 de este glorioso mensaje titulado El Develamiento de Dios, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de junio del año 1964. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu infinita gracia, oh Padre, que tú nos permites acercarnos. Hay en un tiempo glorioso que estamos viviendo, Señor. ¿Cuántos años atrás no era así, Señor, sometidos a ese reinado, Padre amado? Pero hoy no es que el diablo se ha puesto bueno, no, Padre, sino que tu palabra se va cumpliéndose, Señor, sacando hijos predestinados para esta última edad, en este último tiempo, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Y por habernos, Señor, encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor, porque habiendo millones y millones de gente, ¿cómo es que tú nos encontraste para conocer este glorioso mensaje, Señor? Mensaje que estuvo guardado para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender, oh Padre. Ese fue Apocalipsis 17, mensaje de la hora, oh Padre amado, así como en cada tiempo tú enviaste mensajes. Pero había un misterio glorioso que iba a revelar a través del séptimo ángel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh Padre, pero permítenos ver, Señor, también nuestra realidad, Señor, de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Y tú cumpliste también sellando, Señor, que Apocalipsis 22, 10, que no sellemos las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Oh, Señor Dios, muchas gracias por este privilegio, Señor. No nos despedimos de tu presencia, sino de este compañerismo, pero tú unge cada momento, cada instante, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, juntamente te decimos gracias, Padre amado, por este glorioso tiempo y maravilloso mensaje que tú has enviado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Yo era un pecador, un alma perdida que anhelaba ser libre. Yo no sabía que Dios ya había hecho eso para mí. Entonces Él me halló, me limpió y me llenó. Admirado estoy porque realmente Él me amó. Indigno soy.
precio que pagaste en el Calvario. ¿Quién soy yo, Señor, para que murieras por mí? Un infeliz hombre es lo que soy, más que se sacrificó y me libertó. Tal amor y miseria.
demostraste